...mediático que, que queréis, pero, pero es que se clasificó, y es así. Sí, tío. A partir de aquí ya no hay más. A igual te bajo el volumen un poco. A, 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 a little a, little bit. a Buenos tío. días, Dovaliño. Ha ganado 100 pavos, además. Pues mira, pues os, os, a tomar por culo el resto de peñas. Si, si no... Si no tenéis ni puta idea de jugar al videojuego, pues mala suerte. El pavo ha descubierto otra vez al campo de fútbol, tío. Es que esto lo vi yo... Es que. Ya lo hablé con Borwen yo y es un troll, tío. O sea. Hola, TK. Es un troll, tío. Va siempre al campo de fútbol. ¿Ya ha cambiado el spot o no? Ha cambiado. Esto es la final ya. Sí, sí, esto es la final ya del tirón. ¿Y le contesta a una persona? Siempre, una o dos. Y lo que ha hecho, o sea, él ha cambiado. Que, que es súper importante eso. Que lo hablamos en el stream. Que es que cuando te contesté a una, una persona. Eh, espérate, el Epic Pen, voy de lado, oye, buenos días, buenos días, hola Rubiolo, ¿qué tal? Ya va a cambiar spot, sí, 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 lo hablamos ayer, si es que no, hola Gargamel, hola Teca Sí, 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 si es que tiene que cambiar de spot El mejor sitio para aterrizar es este, ¿no? Porque tienen los dos cofres y la máquina Bueno, para contestear el spot el mejor sitio es este, porque siempre vas a tener el high, high ground natural y lo looteas súper rápido. Entonces, esta persona, si quiere contestarte va a tener que venir hacia aquí y empezar a pillar el high ground. Y puedes tú siempre pillarle el high ground. Entonces, para contestear, el mejor sitio es donde él ha ido. Pero claro, el problema de tener que contestear esto es que es una mierda de spot, ¿entiendes? Hmm. Hola, Me ah, vuelo mecánicamente. Eh, bueno, lo suficientemente bueno como para intentar contestar eh, un spot más, más difícil. Pero sí que es verdad que me gustaría ver su ruta en la final, ¿sabes? Para poder analizarlo con calma. Cambia de spot a las tres partidas. ¿Ves? Esto es lo que te decía. Siempre vas a tener high ground sobre la persona que, que está aquí. Por cierto, hay nuevos emotes en el canal, ¿eh? Ojo. Y va a haber más, de hecho. Se vienen. Mira, espectacular. Los de las barbas, ¿no? Sí, 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 sí. Un besito. Hostia, rojo llorón es buena, eh. Y tenemos. Espérate. Y tenemos también el abrazo, chavales. Un beso, un abrazo. Se oye muy bajo a Suja. Le subimos, le subimos. Eh. Lucas, ahí estoy subiendo el vídeo a YouTube. Apenas este te lo mando. Dale, dale, dale. Go. ¿Ves? Es que siempre va a tener el high ground. bueno well. siempre va a tener la ventaja contestando así, pero claro, es que el loot que tiene no es para contestear a un pavo, porque no tiene escopeta. Es que es una mierda, tío. Es que este spot es full troll. Porque mira, estás perdiendo un tiempo de la hostia. En la primera partida, sobre todo. Cuando en la primera partida lo que quieres es ir full conteste eh. es que además dos chaval nada gl hablasteis ayer del y se metal muere. Mini deploy. sí y se muere es que es ves el problema de esto es que tiene dos pavos aquí y ha tenido la mala suerte de que bueno uno estaba aquí y se ha ido a por las setas y otro estaba otro aterrizado aquí en el campo de fútbol y y ha salido pues por aquí. O habrá salido por detrás. Habrá salido por detrás el pavo. Y se habrá puesto aquí. Entonces, es que este spot es full trolling. Y encima, en la primera partida, que es la partida más importante. Venir a este spot es como XD. Porque le puedes contestar a todo el mundo en la primera partida. ¿Sabes? O sea, la primera partida es la partida, por ejemplo, Zohan lo hizo. Mira. Twitch Janis Z. Big Brain Luche. Eh, Kvici. Kex, by the way, Connor, BMT Zai, ¿quién es esa gente? Drevix, ¿quién es esa gente? ¿Sabes? O sea, no los conoce nadie, entonces les puedes contestear 100%. Porque Borwen va a ser mejor que el 90% de la gente que le vaya ahí. Entonces lo que te interesa es tener un spot que. O bien puedas contestear. O bien aún contesteando, sea súper fácil eh, estompear a la peña. El problema es que aquí, si tienes tres pavos. ¿Vale? Si tú tienes tres. O sea, dos pavos. Si tienes uno aquí, otro aquí. Y tú landeas aquí. Todo el loot ya está hecho. O sea, ya, ya no hay minis, ya no hay escudos gordos. Ya no hay. No hay nada. Entonces, ¿dónde vas a pillar escudos gordos? ¿Aquí o aquí? ¿Y luego dónde rezas? Pues puedes rezar en las casitas estas, ¿sabes? Como hacía Markel. Puedes venir a esta casita de aquí. Puedes venir a esta caseta de aquí. Puedes venir aquí. Pero como no tienes mobility. Tardas mucho en hacer esas cosas, entonces es como muy poco worth. ¿Qué pasa, Sparky? Hola davidela Tremendo sida de spot, pues sí. Ponte uno de bloqueado. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Qué es rezar? Rezar. Rezar, por, praying. Pues rezar es, pues cuando te vas a la iglesia. Y dices, señor, señor, que me toque un escudo goldo, señor Por cierto, escúchame Otra cosa que tengo que decir Tengo alerta, o sea, vas a flipar tengo aler Las alertas de follow nuevas son la puta polla Y cuando alguien hace un sub Ojo a esto, eh Se cae el mundo ¿no? Ojo a esto, eh Escúchame Eso que ha sonado de fondo es suja, sí, sí. Correcto. Exacto. Escúchame cuando alguien haga un sub, eh. Se, se cae el mundo. Lucas, me encantan tus directos. Gracias, Faris Sebastián. Espero haberlo dicho bien. Qué grande eres. Gracias, Razvan. No tienes pensado cambiar el horario de stream. Es que, Cavex, no, no es que tenga pensado cambiar el horario del stream, es que hago stream cuando puedo, <laughs> que es muy diferente. O sea, a mí me gustaría streamear toda la, por las tardes, pero es que por las tardes trabajo. Y como solo tenemos un día libre y medio, porque. Porque es que no hay mucho más, o sea. Tenemos que preparar el mundial y, y bueno, estamos apretando ahora. Entonces tengo el lunes que hice stream hasta las 6 de la tarde. Y, y. Es que a partir de las 6 de la tarde está Marky, entonces rip. O sea, es que no, no puedo competir con Marky. O sea, mi horario es la 1 Pero a la una me tengo que ir. Ese es el men spot de Borwen. Eh, esta semana sí. Ha dicho que lo va a cambiar. Así que esperemos que lo cambie. Ahí en la FC Está todos los lobbies de, de más 80. Ni tan mal. A mí me dijeron que la gente no se lo estaba tomando en serio. Y que de 2 era como... Lobbies de 30. ¿No crees que cambiar de LOL a Fortnite en cuanto a eSports y tal conlleva es un retraso profesional? No. <laughs> LOL. Ya me jodería. Todo lo contrario, chaval. Lo primero es que el LOL se está muriendo. Y lo segundo es que en cuanto a eh, felicidad he, he, he mejorado muchísimo. No tengo que soportar a retrasados. Bueno, algunos sí, ¿no? Pero no tengo que, que aguantar a retrasados. No tengo que, que aguantar a una comunidad full tóxica y no tengo que... O sea, es que no, tío. No tengo que escuchar eh, comentarios tóxicos 24/7. Además que gano más dinero que lo que... O sea, estoy ganando más dinero de lo que ganaba entrenando en LOL. ¿Vuelvo en clasifico o no? Pero un tío tan listo como Borwen, ¿cómo puedo elegir ese spot? Pues a ver, a veces dices, buah, este sitio está casi siempre libre y lo pillas y ya está. Buah. Ha cabreado. Está cabreando gente el Borwen. Es que. Buah. Esta partida ya está, claro. Es que en las dos primeras partidas es que se muere. Es que las primeras partidas, además, yo creo que las, eh, hay que intentar como plantearlas diferente a las demás. Muy diferente, tío. Porque en las dos primeras partidas no hay matchmaking. Entonces es muy difícil que te vayan a colar con Mitro, con Mongral, con no sé quién, con no sé cuántos. O sea, es muy complicado. Entonces, yo es que directamente iría a rushear gente. Es que mira, mira, mira. Mira. Venga, Osm. Chao. Y le baila. Y este pavo ya le ha contestado dos veces el spot. Y es malísimo. ¿Qué pasa, Quinito? Acá M 4 teniendo su fusil, acá. A ver, realmente... De, de las tres partidas... Dos no ha salido tampoco con super mal loot. El problema es... ¿Dónde rotas luego? Es, ese es el único problema. Porque A ningún es lado. Que... Tendría que fijarme. No, no, a ningún lado. O sea, no puedes rotar a ningún lado. Lo que siempre hace es rotar la casita esta que hay al lado de. A esta. Rota siempre a esta casita. Y luego ya, pues reza. O bien se viene Grisy, En plan, se viene aquí. Pero esto ya está loot. ¿Cuándo viene? ¿Qué es lo que le ha pasado? Luego va Greasy. ¿Qué es lo que le ha pasado? Y se muere. O coge aquí. Y a veces se viene aquí. Y e intenta rascar algo de loot lake. O intenta rascar algo de tilted. Pero. Mmm, es que. No sé, como es tan pronto en Tilted, la gente va a estar peleándose aún, ¿sabes? Entonces, como que no puedes rascar nada, porque si te metes en Tilted, te vas a encontrar una pelea. Es que este spot es. El, el, el de Helsinki Red se clasificó con este spot, ¿eh? Y. Y sí que es cierto que. Joder. Eh, hay veces. Hay veces que el spot no está mal. Porque hay veces que te lo dejan solo, como es el caso de ahora, que te salen máquinas, tienes dos máquinas. A lo mejor te sale un rift y un jump Pad, Y ahí la partida la puedes estompear. ¿Sabes? Pero esas ocasiones son las ocasiones en las que tienes que ganar la partida. Y es que te... te o sea, esa situación es la que a ti en tu mente te dice, tengo que ganar la partida. Y como tú mismo te dices, tengo que ganar la partida, ya te estás poniendo presión extra. Por la cara. Muy compleja. No estaba bien de. Tiene un escudo grande, cuatro minis. El kit básico no está nada mal. Pero ahora me voy a fijar donde hace la rotación. Porque es que. Mira, eso es lo que te digo. Sí, sí. Viene la casita esta. Ahora le ha salido un paquete. O sea que. Le ha salido un paquete que, vamos, le acaba de dar la vida. Lleva tres. Tres spots de curas, eh. Yo que sé El pavo se va a quedar aquí, sin más ¿Quién está llamada, Suja? ¡Otro paquete! El ¡Ojo! Ojo ¿eh? ¡El bolancho me lo han robado! ¡Me lo han robado, me lo han robado! ¡Let's díselo, go! Díselo. Gracias, Teo, Teo Carballo La tengo, ¿eh? Hostia, me la han robado tú. Qué buena alerta, ¿no? Y la de follow está guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Está pues Pepo, está Pepo. Está Pepinito. Si no se clasificó, ¿por qué lo estás viendo? Pues porque los que se es clasificaron no, no hicieron stream. El ritmo del naranjo con la madera lo es todo, ya ves. <laughs> y el pata haciendo. Eh, 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 eh. Esto también es buenísimo. Hostia, le peta el boloncho, eh. El boloncho me lo han peta. Me lo han peta, me lo han peta. Es que petar bolonchos ahí tan cerca es un poco risky. Por lo menos no está gastando mucho más. Mira, 50-50 en montaña, tú. Escúchame, yo tiraba los escudos gordos y me pillaba un glider. No yo. Ha llegado un punto ya en el que pff, yo ya no sé qué pensar del glider, eh. O sea, es Eje, muy, mira, se tiene muy, que mover. Dudoso. Mira, mira, mira todo el material que va a gastar. Suerte que tiene la caseta esta, pero es que es mucha es mucha pasta, o sea, es mucha joder, mucha pasta, sí. Mucho más. ¿Qué es mejor ir con boloncho pero con más loot o ir sin boloncho pero con buen loot? Pues depende de lo que sea el buen loot. Si tienes un Rift y Jumpats, pues posiblemente ir con buen loot. Pero si no, siempre con boloncho. Es que si llegas al final con el boloncho, fácil te haces top 15. Solo con el boloncho. Eso no, no te lo asegura nada, ¿sabes? Es que a mí lo que me raya el glider en serio es que es demasiado fácil que te maten tú. ¿Va a rotar con el cañón? Sí, creo que sí. Bah, pues se va a caer para atrás. Uh, la pared. Lucas, hacerse tu recorrido en 4.20 está bien. En. O sea, ¿cuál es el timing final? En plan, 6. Seis... Bueno, 5 y pico. No, 5 y pico es demasiado. Casi tolea muchas veces en esta partida. En solo, sí, sí conseguir boloncho, pero en dúos es difícil conseguir dos bolonchos. Sí, sí, eso es, eso es completamente cierto. Está aquí tranquilito, ¿eh? Sí. Haciendo replays con calma. Voy a tener que avanzar un poco. ¿Qué está haciendo, tío? Supongo que abrir para poner el cañón, ¿no? Ha chocado. Vale, bueno, vale, bueno Vale, vale. Vale, bueno, vale, bueno. Vaya tela, tú. Escucha, a, además aquí, no sé si lo viste, hay una forma de, de llegar desde el árbol hasta, hasta aquí. ¿Sabes cómo? No. Poniendo, no poniendo conos, tío. Puedes cono... poner. En plan, puedes hacer como un reconnect de conos. En plan, puedes poner. No, no, no atachea al árbol Lo atacheas aquí Ah, vale Con los dos conos, ¿sabes? En plan lo, Los conos llegan más lejos que la rampa Entonces atacheas aquí Pones un cono Y luego pones otro cono Entonces llegas 100% ¿Sabes? En vez de poner ah, que, esta rampa Tenía un pavo abajo, tú Aquí, entonces... sí No, claro, es que tú no escuchas el sonido No, yo no Claro, claro Hostia, esto es full trolling, ¿eh? Ve si tuviera el glider, diría, venga chaval, un saludo jefe. Aquí podría haber hecho la de la de picar la esquina para hacer el doble reddit, ¿sabes? Hmm. Oh, oh. Qué miedo, tío, me dan estas cosas. Ahora tiene que rotar la pata Y se va a comer Se va a comer tiros aquí O se debería comer tiros Mira, ¿ves? Te lo he dicho Es que esto, por ejemplo Si tienes el boloncho No te pasa O si vas con glider Muchas veces es que esto No te pasa Porque Porque ya has llegado, ¿sabes? A la zona No tienes que rotar Rotas primero ¿Se encuentra una spa chilling? ¿Dónde? No, no, no la he visto Ah, pero se la ha encontrado Hace un buen rato, ¿eh? Yo ni la he visto, tú en el loot que ha abierto antes, yo tampoco. Estoy dormido aún. Nosotros tampoco escuchamos apenas. ¿En serio? Subo. Así mejor o qué? Hola Crowler, ¿cómo estás? El segundo drop, ok, ahí sí, ahí sí. Para ti, ¿dónde es más fácil clasificarse? ¿En solo o en dos? En solos? solos, tío Muchísimo más Claro, claramente pero, pero de aquí a Uzbekistán Por el boloncho, más que nada Mira ese pavo con glider Mírale, mírale Es que es muy fácil dar, tío Sí, es muy fácil darle, pero igual Igual esto Este avance no lo puedes hacer con Ya, sin nada Claro o sea, ese pavo no puede empezar a construir rampas hacia arriba y, le, y se la pela. Eh, porque el pavo lo ha hecho mal, ¿sabes? Si no ha puesto suelo, o sea, suelo rampa, suelo rampa. Ha puesto rampas sin más de madera y se la han roto. Pero es que si llega a hacer suelo rampa, le da igual, sube hasta arriba, que es lo que hacía el Tifiu Y luego chini. Lo va a rushear, ¿no? Sí. Venga, chaval. Es buena, va muy bien esa. Sí, que, que vengan a EU, Randy. Sin problema. Que en EU es más fácil clasificarse. Que va, que va tú. Sí, debe ser el sitio más difícil de clasificarse. Pero con diferencia además. Es mucho tiempo, Molinari, eh. O sea, es demasiado tiempo. Eh, Alguien arena duo. Puedo poner el Discord, locurax. No ha pillado a redeploy ya. No, no. Lo, en esta semana no lo estaba valorando. La, se, la primera semana sí. Lo estaba valorando mucho. Yo creo que la intención de Borwen era hacer lo que hizo Tifiu. Pero el problema es que Borwen no lo ejecutó como Tifiu, ¿sabes? O sea, el problema del redeploy es que está muy bien, pero tienes que entender cómo jugarlo. O sea, tienes que entender muy bien cómo jugarlo. Pero tú, entonces, rotarías el primero. Porque rotar el último con redeploy es no, como no, el, el suicidarte. Primero, el primero, el primero. Intentaría llegar siempre a las zonas primero. Hay pared Vamos. arriba, ¿no? O no, no. 100%. Porque es que si no. Eh, si no rotas el primero. O sea, lo que hacía el tifio es que me flipa, tío. Pillaba. Pillaba el redeploy. O Se hacía una torrecita. Y cuando llegaba la torrecita, ¿vale? Como tenía uh. el arbusto. Se ponía desde arriba a, a... snipear a gente ¿Vale? Una vez ahí no. Empezaba con, con el AR a, a dar por culo Cuando rotaba la zona Lo que hacía era Subir con rampas Como él tenía el high Subir con rampas Y luego Rushear con el deploy A zona Y ya está Formate Yo me dejaría la silenciada, tío Está muy bien Yo ok. cogía el... Yo cogía el, el heavy, tío. Mm, yo creo que a este punto de la partida. Te vas a quedar con tres. Bueno, un, un escudo grande, tío. Por, por no coger un heavy. Bueno. Es que hasta la siguiente zona. O sea, en esta aún te lo puedes tirar. Y en la siguiente también te lo puedes tirar el escudo gordo. Ya, pero. Pero el heavy en solos, tío, para mí es. Mira, ahora, es escudo hacer. gordo. Ahora avanza zona y cuando llega zona se tira el escudo gordo. Hostia, esa es buena, eh. Es buenísima esa, eh. Uf. Ahí se la. Uff. Uff. Si es que se mueve bien el niñito, eh, es brutal. Mira, escudo gordo. Mm. Yo me lo hubiera guardado. Porque eso. El heavy no te aporta nada ahora mismo en este caos. O sea, solo vas a poderle entrar a un pavo al cubo y ya está. Putas bolas, tío. A mí no me importa que existan las bolas, pero que no rompan estructuras. Ya, que no molesten, ¿sabes? Oh, qué lástima. Yeah. Uh, es suya. Sí, pero choke. Lástima. Nah, lo está jugando muy bien, ¿eh? En plan sí. se está moviendo perfecto. Se debería intentar tirar el botiquín porque, bueno, ya no le da tiempo, ¿no? Pero no. Se, hay... se debería haber intentado tirar antes el botiquín porque ese, o sea, tiene tres botiquines y no los, y no los ha usado. No Entonces, ha pillado matches suficientes para pillar high ground, eh Tiene que seguir mid y bajarse a low en nada O puedo hacer retake del mid ground, eh Uf. Tiene 100 de match, Ya 40 No creo Ya, pero es que ahora ya no tiene ni para cubrirse de arriba No, 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 tiene que bajar abajo, tú, ya ahora ¡Uh, vemos. chaval! Vaya leída, tú Vaya, Vaya leída Full match de la bola Hola, Vaya buena. leída. Se ha sido buenísima, ¿eh? Sí. Y ahora aguantar. Tiene que taparse de todos lados y ya está. Una trampita, eso. Baja full low, otra trampita, muy buena. Qué buena. Uh. ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¿Puedes volver a poner eso? Le mao, loco. Le mao. Ponéis otra vez, tú. A ver, o sea, la fogata. Para, que le da unos segundicos. Baja. ¡Dios! ¡Lol! ¡Qué animal! ¡Qué animalada, tú, eso! ¡Full animal, eh! ¡Al, al joye! lol Se ha sacado el nepe. Eh. Qué animalada, eh. Se ha sacado el nepe. Eh. Qué animalada tú. A ver, pone la fogata a... bueno, no está, le da unos segundos, nada, casi nada, pero bueno, está bien. Y aquí tú, ¿cómo no? Lo... Pero cómo no le da a tú? ¿Es que hace como un giro para atrás? 198 mm. a 1. O sea, se mete entre medio los dos y, y, y es él quien da la bala. What, qué top. Se la ha sacado. Madre mía, tú. Qué animalada. Y si hubiera hecho, hola bueno, Nico, y si hubiera hecho dos partidas buenas, se hubiera clasificado, las dos primeras. Tal qué cual. Qué animalada eh. tú. Si te fijas. Si, si le han, conte le han contestado al spot las dos primeras partidas. Ha palmado. No le han contestado al spot, ahora no la partida. Eso es lo que te da el spot ese, tío. También te digo que le han salido dos paquetes y ha podido pillar la Scar y la pas Pero igual... Eh... Buah. Es que va al... Es que va al spot igual. Aquí le contestea, no sé qué. Saca el glider y se pira. ¿Ves? You see, my friend mm, Ya yeah. ahora esta partida, pues está mega complicada. ¡Ojo! ¡El balancho me lo han robado! Díselo, díselo. Me lo han robado, me lo han robado. ¡Let's go! Díselo. díselo. Gracias, Miki, por el sub. Me asusto aún, eh. ¿Has visto el pack nuevo? El de Starlord, ¿no? ¿no? Ah, sí, el de fuego Sí, sí, está roto, ¿eh? ¿Ves el glider como una win condition en dúo? No, en dúo no Pff, No sé En dúo es mucho yo, no sé. yo, yo lo llevaba, una persona y, Pero te pasa lo mismo que cuando uno pilla bola y el otro no, ¿no? Como rota el otro pata Pues los dos con glider es el, que... metal, el glider me está dando miedo, ya desde lejos, eh. Es que no sé, tío. O sea, pues que le follen. Pues pillas. Pues pillas glider, loco. ¿Cómo más da? Pillas dos gliders. Si no tienes boloncho, rotas con glider. Sí, no, es que glider, sí, 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 sí. Dúo glider. No joke, no joke. Dúo con glider. Lucas, en lo del replay estás y cuando... Eso lo haces, NU, y te vuelan. A TF y ni le disparaban. Hombre, no me estoy equivocando. Principalmente porque el tercer clasificado usaba el, el, rato así. el redeploy. Sí, sí, eso Entonces... es verdad. O sea, son facts, ¿sabes? Que el primero de NA y el, y el tercero de U han llegado haciéndolo del redeploy. Y el Pero resto es... con bolas. Entonces, no sé. No me estoy equivocando. O sea, es... Es que ahora mismo es el meta de la movilidad, básicamente. Claro, es que es lo que dice School, si lo usas mal, pues te vuelan en cualquier región, da igual que sea NA, EU o, o China. Pues te lo vuelan. que hay que hacer es rotar en early para que la gente no esté ya seteada esperando a matarte. Si rotas de, de la mitad para atrás, te van a, te van a destruir la vida entera. Si es que tienes que saber usarlo, es la única diferencia, ¿sabes? O sea, es que no hay más. Nosotros, yo te digo que hoy vamos a entrenar con Glider en dúos, 100%. Yo quiero ver eso de dúos, ¿eh? Porque en solo sí que me convence el argumento, pero en, en dúo ya. Quiero verlo eso, ¿eh? Es, que igual me la sí, ¿eh? es que me la pela, porque es que es el mismo concepto, tío. O sea, da igual, porque hay 100 personas igual. Te van a disparar igual, o sea, es, es lo mismo, ¿sabes? Pero el problema de, de los dúos es que pueden hacer crossfire, ¿sabes? Un dúo medianamente bueno ya te... van a ser Va, dos personas. ¿Y disparas a, a dos pavos? No, al, a uno. Vale, bueno, pero es que eso te pasa también... es que eso también te puede pasar en una partida de solos. Que, que, que le ha pasado a Borgo como 50 veces, que le cogen dos y le revientan a, a palos, ¿y qué? Mm no no si sí, sí. es muy probable que tenga razón después de lo de ver este fin de semana yo ya no es que mira esto mira esto sí sí cuatro rampas y para afuera y llega a zona sabes es que esto no lo puedes hacer o sea tú no puedes alargar tanto el loot por cierto he pensado una estrategia la voy a decir ahora porque bueno. es que no sé ¿eh? o sea yo jugaba al pubg en plan cuando cuando el pubg estaba en auge sí y había una strat que hicieron en el primer En el primer invitacional. En el de Gamescom, ¿vale? Sí, 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 me acuerdo. Eh, hicieron. Hacían una estrategia que era holdear zona, ¿vale? Ellos cogían un vehículo. En muchos casos, un. Un vehículo normal, sin más. Uh -huh. Y. Luego lo que hacían. Mira el glider. Y luego lo que hacían era holdear zona. ¿Vale? Mm. Y en el momento en el que la zona les empezaba a venir, ellos como tenían Medkit, pues simplemente llegaban a... Llegaban a zona y una vez en zona se curaban, ¿vale? Bueno, hay gente hondeal, hondea, holdeando pisos. Entonces, he pensado hacer eso mismo, pero con... ¿Con el no, 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 con, la, con el boloncho. Pero pero eso entonces, o sea, le tienes que sacar rentabilidad luteando, ¿no? Claro. O sea, tú 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 vas siempre comiendo zona. Y vas con, yeah. con medkit. O sea, si por ejemplo, tú vas bol vas bolas siempre, ¿no? Si te salen dos medkits, Holdeas zona. Eso es si te salen medkits o si tienes una hoguera full cerca de la zona. Ya. Yeah. Para poder holdear zona. ¿Sabes? Entonces vas de sí. hoguera en hoguera y con. Y con el. Con el medkit. Exactamente igual que en el PUBG. Igual. Full war. Claro, ahí, ahí lo que tienes que apurar mucho es la ruta. Porque. Claro. Para que tengas loot. Claro, pero es que vas a tener loot porque estás. Y además que no vas a estar en peligro. Porque tú vas a estar looteando mientras el resto de la gente está en zona. Y tú llegas a la siguiente zona cuando la siguiente se está moviendo. ¿Entiendes? Entonces ahí. Mm. Llegas a zona, la gente se empieza a mover, tú holdeas zona y sigues farmeando y sigues looteando. Mm. Mm. Entonces vas pillando los restos de la gente, ¿sabes? Eso sí, siempre vas a Loot Lake fuera de zona, o a. ¿Sabes? O a Tilted fuera de zona, o cosas de esas fuera de zona. No sé, puede ser buena, eh, pero es que hay que practicarlo mucho, eso. Y además que es súper, o sea, es risky de cojones. Es risky claro. y es safe a la vez. Porque es risky porque no te vas a encontrar a nadie. O sea, perdón, es safe porque no te vas a encontrar a nadie, pero es risky porque cuando entres en zona... Si sí, hay alguien holdeándote... Claro, este pues vas. Y luego también hay que pensar que, por ejemplo, tú tienes dos kits o, o vendas. Vale, en plan, puedes tanquear zona. Uh -huh. Pero pero luego es muy probable que gastes toda la curación que tengas, ¿no? Claro, pero, pero deberías ir con spas, con, con yo qué sé, con scar. Ya, Tienes que ir reluteado, ya. Claro, claro. O sea, de... A ver, la estrategia es como en el PUBG A veces te salía bien Y había otras veces que había gente holdeando zona Y pues rip ¿Sabes? Y pues te ibas al pozo, no, no, hay, no hay más High risk, high reward Claro, claro Pero para alguna situación En alguna partida que se pueda dar O sea, lo bueno es tener recursos No siempre utilizar la misma estrategia Pero no. tener recursos para Para jugar las partidas Que eso es importantísimo La plantadilla aquí. Sí, sí. Que meta el. Ah, bueno, ahí está. El hoverboard, te iba a decir. Vamos a pasar esto. Buah, es que le van a dar siempre tiros. Otra vez, otra vez. Es que Borgwen no puede ganar las partidas de forma consistente porque. Porque no se lo permite su playstyle, ¿sabes? Y su ruta O sea, no, no puedes... Ahora mismo que tienes un mini Y ya Entonces aquí tienes que forzar o bien una kill Mira, le están tirando stinkies O bien tienes que forzar una kill O bien tienes que tener la suerte de encontrarte algo, ¿sabes? ¿Ves? Aquí, mira Aquí está rusheando a gente mm. es Que no hay mucho más Mira, esto lo hacía el Tifio, tú Con el hoverboard o con el quad Rotaba con el hoverboard o con el quad Y luego cuando llegaba a zona Se ponía con el redeploy Y en plan como Como con el Como con el quad Llegas súper no. rápido Pues GL Y a las malas si vuelas muy muy alto te tiras, te tiras del quad y utilizas el redeploy Sí, o sea Ahí en la movida con el redeploy Es que te da igual el daño de caída Puedes hacer lo no. que tú quieras ahí Puedes jugar sí, siempre sí, con es eso, con las alturas Y también la que, la que le vi hacer al naranjito con... Era con, la, con las bombas de impulso, ¿sabes? Sí. Y el redeploy Impulso, redeploy, sí, 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 sí. Esa es muy buena también Esa es la puta hostia pero, pero eso ya es puro freestyle, ¿eh? O sea, estás ocupando dos... O sea, es, a, a mí escucha... hace dos semanas era impensable eso, ¿sabes? Ya, ya, ya Pero escucha, ah. es que tienes un... Tienes un... Um, jump pad todo el rato, ya, yeah. entiendes, o sea es que, yeah, yeah, yeah. es que tienes un jump pad todo el rato, de, sí sí, o sea movilidad, vas de usos. coña claro Eso es verdad. que tienes nueve usos de jump pad, más si tienes un jump pad, más si tienes eh, bola, o sea es que es absurdo, y luego el Diego, yo no sé a ese pavo que le han dado, pero con con las impulses, el pavo yo. Va es volando, Dios. tío. Sí, sí, tira la impulsa al suelo y, y hace el retake del high. O tira la impulsa al suelo... Le, da, el a un claro, paro, bueno. le, le da 180, pues nada. Pero escúchame, eso lo tienes que practicar en, en un mapa de creativo, tío. Claro. Si no, si no, no me lo creo, tío. Que con las veces que tú coges un impulso jugando... Vale, que tiene 1400 puntos de arena, que igual ha jugado muchas veces sí, sí. con eso. Sí, sí, pero aún, ya Pero te aseguro yo pero... que sí. Sí, pero aún así, tío, eso tienes que practicar exactamente la caída, exactamente todo, tío. Ponerte redeploys infinitas y hacer un mapa de parkour, ¿sabes? La gente flipando porque quedan 50 personas, ¿sabes? Pues yo creo que, que en Brasil aquí quedan 20. Puede ser, ¿eh? Solo versus Duro tal y dónde está Borgon ahora dirías de quedarte en low ground Si sí, no tiene altura. No hay ningún sitio donde pueda pillar High. La o verdad. sea, o gasta todos los mats que no tiene. Y no, exacto, y no tiene, no puede. Además, mira Mira dónde está la zona, ya está, está bien, está en la altura natural de la, de la mini de mi colina. Yo estoy nervioso... Oh, Dios mío, tío. Es que mira toda la gente que entra a la zona, es que no puede jugar así, ¿eh? Mira, 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 es que se mueren todos. Todos los que han intentado entrar en zonas han muerto. Ahí que la igual han... que podría hacer es un pisito más y, y disparar desde un pisito solo más. Para ver, porque es sí. que no tiene ángulo de la colina. Sí, sí, no, no, 100% eso. Pero es que no tiene más tampoco para hacer un piso más. Ya. Yeah. Venga. Aquí, aquí rotas en Europa y te revientan, tío. Es que no hay más. Aquí usas una rotación y ya estás medio rip. Quiero saber qué mouse me recomienda Lucas, que sabe de esto. Eh, Razer de Zadder Elite. Venga. Uh, qué buena. ¡Qué buena! Y un No oh, le ha forzado el riff. Bien, bien. Muy bien eso. Va a ir primero. No, no, está en el medio, lo está haciendo bien. Esto es una cosa que hablé yo con él de, tío, ¿por qué rotas? ¿Por qué rotas primero siempre? O sea, rota mientras la gente está rotando Porque fíjate cómo la gente está rotando Ahora usan gliders Usan eh, Los jump pads, usan el rift Y ahora es cuando te interesa Justo en este momento cuando ya hay Espacio para pillar la zona Meterte ya en no zona Uff mm, Está en blanco, le puedo matar, eh Ya, pero no creo que le interese rushear, eh No, no Ha cubierto bien además del otro. Nada, está bien. Nada, nada, nada. Bueno, no te interesa pillar esa pelea. Además el otro tiene spas, creo. El problema es ahora que tiene que usar el glider. 100%. Mm. Tendría que usar el glider ahí. Como tifio. Yo me hubiera bajado con el glider del tiri. No, no me hubiera cubierto con los mats. Aquí, aquí. Esta, 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 oh, esta, muy esta. buena! Esta, esta, esta. Sí, sí, sí. Qué sí, bien sí. leído esta, ¿eh? Esta tenías que hacer. Ir full low, voy a tomar por culo. Qué bien leída esa, tú. Yo no hubiera Es visto que mira, esa baja. te permite hacer top 25, ¿sabes? Ese lleva, ese lleva una táctica y hay que rushearle. Ese pavo. Buah. Yo le, yo le he a ese pibe, tío. ¡Oh, el árbol! El árbol. Qué lástima, tú. Se ha comido dos ticks de más. Nada, tío. Qué mal, loco. Malas partidas. Y es que. Es que no está teniendo buen loot, tío. No está teniendo para nada buen loot. Ah, oh. y ya no solo con el loot, sino que. Llega al loot. En plan, llega al. al... Al la, late game con un mini, ¿sabes? Ha tenido que utilizar rotando los tres escudos gordos y luego los minis por el camino. <túntos> Gracias por los bits, eh... Nechillo. No Uh, Lucas, ¿tú piensas que Borwen tiene nivel para clasificarse si cambias el forma de jugar? Sí, sí, sobradamente. Sí, sí. De sobras, además. ¿Algún familiar tuyo es de Argentina? Sí, mi padre. Mi padre es de Córdoba, capital. ¿Qué luz recomiendas con el nuevo meta? Eh, glider, 100%. O sea, escopeta, AR, glider y. o impulses o curas. Lo, ya lo que, lo que te toque. plan, glider impulses curas o glider curas. Y ya está. Eso es como jugaré yo en solos. Y en dúo bueno. uno tiene que llevar o explosivos o bokies o algo así. Puedes subir la, la tier list que hiciste ayer a, a Discord. La podemos hacer ahora, ¿eh? Después de esta partida, si queréis, la discutimos con Suja. En plan, ayer Suja hicimos como una tier list de... De objetos. Que vale. hay que llevar ahora mismo. Bueno, ¿cuántos españoles van clasificados hasta ahora? Dos. ¿Qué esperas que cambien en la siguiente temporada del competitivo? Las bolas... Eh... Lo que sí que... No sé si estás de acuerdo, Suja, pero me parece importantísimo que haya un. una forma de rotar fácil a la zona. Mm. Y no sé si tienen que. O sea, a mí me gustaría que volvieran a poner el. El redeploy en plan permanente. Sí, el auto, el sí. Auto, sí. Eh... Eso es lo primero. Y lo segundo, pues si no sucede eso. Que. No sé, que. Que pongan un vehículo que es eh, con el que se pueda llegar a la zona. Y ya está. Que esté equilibrado. Que no esté Yo... mega, super roto. Y ya está. O sea, a mí el tema de la bola me parecería bien si, si, si pudieras, por ejemplo, eso que dijeron, di, di, hacer daño directamente a la persona. O, ¿sabes? o si fuera como... Me bueno, pues no la van sé. a quitar. Sí, es que... A ver, a mí el, el propio concepto de la bola me parece muy roto. O sea, tienes que, tienes que nerfearla muchísimo para que esté bien. Y no sé hasta qué punto te, te, te vale la pena, ¿sabes? Ojo, Yampa. Tiene Yampa y Rift en esta. Va muy bien, ¿eh? Tío, el Tifu tiraba los escudos gordos por el glider. Es que. No sé, tío. Yo llegaba a. Un punto partidas, en el que no sé. Había partidas que jugaba sin minis. plan, valoraba más unas bugies y un glider que. que un mini. Y top 1, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, es que es indiscutible. O sea, ha descubierto el puto metagame. Volverán aviones. Pues mira, tío. Si no dispararan, me parecería la polla. Wow, no eh, sé. ¿eh? En ese meta, escúchame, en ese meta ganamos el mundial. <laughs> Hay dos formas en las que ganamos el mundial: con aviones o con redeploy auto. O, o con redeploy auto. Con redeploy auto te lo aseguro ya, lo firmo. O sea, no fucking joke. El, el naranjito iría volando con Escúchame, el es que día. no te lo imaginas, tío Es que con, ya, ya. Me es que acuerdo, con ese bro. metagame Es que con ese metagame en Screams, Es que en, en... Es que ganábamos todas, tío Todas Las putas partidas Si es que en DreamHack Valencia ganamos Tres partidas seguidas O sea, en Sevilla, perdón Tres partidas seguidas, tío Tres putas partidas seguidas Cuando estaba lo de la espada, loco eso que hace Borwen me flipa, todo el rato tener awareness de dónde está la peña, ¿eh? O sea, va mirando todo el rato dónde está la gente No se va a plantar en la grita, imagino, ¿no? Uf, hay gente por todos los lados ¿sí? Hombre, es que aquí... Normal, Miedito. 61 personas Yo la cogía de una y me iba a hacer replays Pero se va a plantar, sí, sí ¿Y dónde, te, dónde pones el replay si no sabes dónde va la zona, tú? No Espérate es que... un segundito Yo holdeaba ahora O sea, porque es que le queda muchísimo tiempo Mucho, mucho, mucho Encima le cierra todo el rato, mira Si es que le ha cerrado todo el rato A aguantar Va a cerrar en montaña Y va a cerrar en la montaña de... En la otra ¿Lo sabes o no? ¿Eres consciente? A ver Dale. Mira. Me dio en la otra. Me dio en la otra, me dio en la tuya. Yo no me quedaba ahí, ¿eh? Yo usaba... Escúchame, yo usaba el rift y me iba a la otra montaña. Yo sí, usaba... Tiene media es, montaña. 100% usaba el rift y me ponía aquí. Porque luego tengo otro rift. Pero si él hace el avanzo a esta zona... Ahora mismo está súper perjudicado. Porque el problema es que, como cierra aquí, va a tener que gastar rift 100%. De la otra forma, si te cierra aquí, no tienes que gastar nada. Ya está, o sea, es que no hay más. Es, es la mejor jugada, by far. Nada, se va a quedar. Vale, usa rift, no sé qué, y vuelve. ¿Dónde cierra? Buah, menos mal. En, en o, Blizzan, chaval. En otra montaña también, eh. Pilla casi media montaña. O sea, puedes hacer reconnect en montaña, eh. Se planta sin más. Ha usado el jump pad, eh. Pues, lo que te iba a decir cuando ha usado el jump pad, no me he dado cuenta. Para ¿no? rotar aquí. Qué mal, tío. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba Borwen? ¿Qué no. ha hecho? Muy mal, eh. Es que es lo que te decía, tío. Si. No sé, no, no me ha gustado nada cómo lo ha jugado. A ver aquí. A ver dónde cierra. Atravesar Pleasant. Creo que ahora mismo hay que jugarse el 50-50 montañas, ¿eh? No, yo creo que es lo más rentable. Ahí te juegas el 50-50 montaña. Y como tú tienes el high, es muy difícil que te den con el jump pad, ¿sabes? Porque vas muy, muy alto. Es como si, es como si hubiera un rift. Es que la movida ahora de tener Rift Jumpats es que, si sí es verdad que te sirve para rotar una vez, pero teniendo el redeploy, si te la juegas a 50-50, construyes como el tifio hacia arriba y según vas rotando, vas aguantando rampa, 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 rampa y no gastas material, ¿sabes? Haces rampa, rampa, rampa y si te tiran, pues te han tirado, no pasa nada. Tienes el redeploy, ¿sabes? Oh, uh, vaya regalo. Buena. Muy buena esa. Lo mismo con Play, eh. Sí, sí. Y, este, y aún no se había descubierto el meta 100% aquí, eh. Pero. pero sí, sí. Es que hay mucha gente que, es, que, que lo hizo muy bien con Ridiploy. Mira una bola. Ah, vale, no era yo hable Nada, ya, ya está. Se acabó. Se acabó la partida aquí. Aquí se acaba. Oh, oh maybe not. Ventana. Maybe not. No, sí, sí, sí. Lo está jugando demasiado bien para. Podría verse se toma metal ahí. Yo creo que no sabe ni que tiene 500 de metal. No, peta es la bola, se ha bajado el de la bola, tú. Buah, bueno, pues yo la yoinqueaba y Yo la. Yo de una, eh, pero de una. Ah, no, que estaba dentro. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba dentro el pavo, yo no lo he visto, eh, tampoco. Yo tampoco. Sí, sí, sí. Mírale. Yo creo que él, ni, él tampoco nada, él lo él ha visto. Tampoco. No, 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 no. No, no, porque se habría tapado de una, ¿sabes? Sí, 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 se habría tapado. Pues vaya, un look in es. Sí, es Aquí va muy bien, ¿eh? Aquí va muy bien. Aquí, aquí estaba para entrar. Ahora mismo. Aquí estaba para entrar con 29 puntos. Literal, ¿eh? 29 puntos, 5 partidas, estás para entrar. Hola, piqueras. Me voy, Lucas, un abrazo. Venga, Nicolás Noir, un abrazo. Hacemos la tabla esta. Venga. Pues bien, Percy, pues bien. Oye, ¿qué tal lo de la Horizon Cup? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza? El jueves. ¿Este jueves ya? Sí, es este jueves. Let's go. Hoy ya cerramos las listas, 100%. ¿Y has hecho lo del...? Lo de la hojita y tal, de la... Sí, 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 estuve fuchiqueándolo, pero estaba esperando también a cerrarlo todo, ¿sabes? Para ponerlo. Ok, ok. Ojo, eh, chavales, para los que estáis nuevos. ¡Let's go! Tenemos transiciones, tú. Espectacular, eh. ¿Cómo transiciona tú? Lucas, ya, es, ya se subió el video a YouTube, se ve con calidad nefasta y sin sonido del juego, no sé por qué. La calidad tarda un poco en ponerse. La calidad sí, en, en procesar. El sonido ya no sé. Eh, tier list, objetos, parche. ¿Qué parche estamos? 8.50. Sí. Fan del Greymon y Pikachu de fondo. <laughs> y, hay, y hay una figurita de, de Conor McGregor, chaval. Let's go. ¿Qué te pasa en la frente? Pues tengo una marca de nacimiento. Lucas, ¿supiste lo de la supuesta trampa que hizo el top 2 de NAIs de esta última semana? No. Hay acto mañana, ¿no? Sí, esa es la teoría. Hombre, ¿qué hacen? Mañana pondrán lo de votar los objetos. Vale, a ver, su, no, su, favor. Eh, su hijita. Ese tío. A ver, ¿solos o dúos? Solos, solos. Vale. En el momento no hemos visto el meta de dúos, o sea que. Top 1. ¿Qué pondrías top 1? Mm... En plan, ¿cuál es el mejor, cuál es el mejor recurso del, que Si te solo juego? pudieras coger uno, ¿eh? Y, sí. y no, contamos, no contamos curas, ¿eh? Solo utilidad. No, no, en general O sea, objetos Esto es lista de objetos ¿Cuál es el eh, mejor objeto? Para mí, minis Minis En plan, que nunca te lo puedes quitar Porque, mm. por ejemplo, el Tifiu El Tifiu se quitaba los minis Ya, pero es que no lo entiendo eso, tío Para es mí que te va... Para mí, el, el objeto que siempre llevaría Si me sale, es la pas. Ah, vale, armas también Vale, vale, claro, vale, claro. vale Sí, sí eh, Sí, sí, escopeta, spas Sí, sí, sí Sí, sí Spas para mí es, el, es lo mejor Vale, vale, sí, sí, que no... Con, si contamos armas, vale Vale, vale, vale Luego... Yo llevaría... O sea, spas, rift Para mí, 100% Lo llevaría O sea, por encima de cualquier otra cosa hmm. Rift, has dicho Sí, rift Lo bueno, hmm. voy a poner en castellano Rieta. Sí Puedes mover un poco la cámara. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ponla pues a la derecha del todo ahí. Ahí está. Hostia, el código, tú. Código te Lucas, gente. En la tienda. Vale. Ah, uh, grita portátil. Luego yo pondría minis 100%. Sí. Uh, Scar. Scar, ok. Scar porque te sirve para hacer tiro a tiro, te sirve para spammerar, te sirve para lo que quieras. ¿La una silenciada scar? o la normal? La normal, eh, ¿no? Buah, es que a mí me gusta más la silenciada, tío. ¿En serio? Mucho más. Es que mucho más, tío. Es mucho más precisa. Eh, las balas salen más rápido. Uh, aunque parece que, te, que, te, que tiene Bloom, no tiene. O sea, tú ves, a jugar, tú ves jugar al Diego en el bot de ayer. Diego, las primeras partidas, coge la Scar y no tiene Bloom. O sea, literal, donde apunta, va la bala. bala. Y eso es una cosa que me dijo Nanajito hace tiempo y es que es verdad, tío. Hay muchas veces en las que no tiene Bloom, Lascar. La silenciada. Pues venga, silenciada. Eh, luego yo pondría el, el pesado. El francotirador pesado. A mí es que me flipa, pero es que es que igual ahí ya sí que. El pesado ya sí que va depende del playstyle, ¿no? Porque a mí personalmente me no. parece que es adaptable a cualquier playstyle, pero pff, hay mucha mm. peña que no. Pues a mí me parece un objeto que si lo, lo puedo llevar, lo llevo. O sea, literal. Pero, ¿pondrías antes un pesado que un RPG? Ojo, ¿eh? Mm... RPG, ojo, ¿eh? A lo mejor lo pondría por delante, sí. RPG Francotirador pesado Luego pondría impulses Uf. Y de hecho te voy a decir una cosa Escúchame Hola Tomar por culo Redeploy primero En la spas La grieta portátil mía, Minis, escasa silenciada RPG Francotirador pesado Impulses Yo creo que eso y, bueno, y, y obviamente el jump pad. Eh... Pero el jump pad no vale, tío, porque no ocupa el espacio. Ya, también es o sea, la, la, Pero... eso no vale porque lo coges instant, ¿sabes? También es verdad. No tienes que decidir. Y... Y sorbete y sorbete, sí. Sorbete, sorbete, sí. O sea, sorbete está muy roto, tío. Es... No te... El daño no te, no te lo afecta. Va... Se te ha lagueado tú. Hola, Suja. Suja muerto. A tier. A ver, aquí pondría la Scar normal, la pampa azul. Aquí pondría escudo gordo. Eh, FF, las Stinkies, efectivamente. Stinkies. Luego. Eh, ¿Tres impulses o seis, gran... o seis stinkies Impulses um... La SMG azul el me lo han ¡Ojo! ¡El volante me lo han robado! ¡Let's go! ¡Me lo han robado, me el... lo han robado! ¡Let's go! Gracias, por Pax ¿Qué son las stinkies Son las pestosas mm. ¿A tier qué es? pues Ese tier es como el God tier a tier es como lo que hay me mejor que después de, claro. El arco, sí. O eh, kit. Eh, de hecho, el kit lo pondría antes que la SMG, por ejemplo. Y el... Buah, es que un, de una SMG azul no lo sé. No lo tengo claro. A mí me siguen mol molando también las vendas bastante. Sí, pero eso va en B tier, ¿eh? Yo creo. Buah, es que... Bueno, lo dejamos así, yo creo. Eh, lo que sí que pondría es un kit antes que el arco. Sí, sí, sí. Lapas dinamitas, eso no, eso va en el B. Oh, eso es B. Y P90 también en el B. Sí, sí, sí. Yo creo que más o menos esto está. Impulses antes que sorbete. Sí, 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 sí. Impulses esa tierra. No, no. No te equivoques, Dovaliño, No te equivoques. No te equivoques. ¿Por qué las impulses las priorizas tanto? Mírate, mírate a Diego jugar con las impulses y entenderás por qué. Rota, Ritek de high ground, Silstan, no sé. Hacen... Bien jugadas sí que es verdad que son una locura. Lo que pasa es que, tienes que tienen que estar en las manos adecuadas. Eh, el SMG azul. No, yo es que... Hay muchas veces que tiraría el SMG azul. O sea... Teniendo silenciada, por ejemplo... Es que tiraría el SMG azul por un rift, por minis, por una Scar, por un RPG, por un Sniper pesado, por unas impulses y por un sorbete. O sea, es que literal. Lo tiraría por una Scar normal. Eh, no por, a lo mejor no por un escudo gordo, pero igual está ahí súper fuerte. Y... Y por unas Stinkies es que lo tiraría también. O sea, es que es daño directo, ¿sabes? Entonces, si las, si las utilizas bien, las stinkies me parece mejor que el SMG azul. Lo que sí que te, te garantiza el SMG Azul una kill. También es verdad que pa para hacer estos tiers eh, que hay un variante bastante importante que es en función de en qué etapa del juego, si es early sí. meet o late, ¿sabes? Porque, por ejemplo, un chuck en early o mid igual está por encima de algunas cosas. Pero es que a partir de mid ya no. Es que es una mierda. Claro, es que tenéis que pensar que. O sea, tenéis que pensar si algo de aquí es mejor que algo de aquí. Mm. Y, y es que no lo es. O sea, es que un, un escudo gordo no es mejor que un sorbete, que unos impulses, que un francotirador pesado, que un RPG, que una escala silenciada, que unos minis, que un rift, que un espacio, que un redeploy. Es que no lo es. Entonces. Mmm, no lo puedes poner aquí porque. No es, no es mejor que nada de esto, ¿sabes? En el B tier pondría... Eh, ¿Vendas? ¿100%? Sí, 100% además. Luego... Por el tema de las Stinky, sobre todo las vendas. Luego la... la Luego... Pan verde. La... Yo también te digo... Bueno, de sí, hecho, claro, no, qué coño. La pan verde está aquí. La pan verde está aquí. Sin más. ¿Y dónde has puesto la pama azul? Eh, aquí, en A tier, pero el 2. En eh, no. A, vale. Vale, sí, a la O sea, voy. porque no es mejor que la SPAS, no hay más, o sea... Los tiers son, la traducción literal es nivel, o sea, son como rangos. Aún siguen pie en los 50 de tu mapa, sí, 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 sí. Ah, las buggy, las buggy, las buggy. Sí, 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 o sea, yo... Los explosivos, buggy... Eh... Buggy, lapas y dinamitas ¿Por ese orden? Es que depende de... No. Hay, hay situaciones en las que las dinamitas son mejores que las lapas Y hay situaciones en las que las lapas son mejores que las dinamitas Entonces, no sé A mí si... la dinamita ya por el simple hecho de poder aguantarla Me parece mejor que la lapa ¿La lapa también la puedes aguantar? Ya, no, pero... Es que puedes calcular la explosión cuando tú quieras, tío Joder, y con la lapa prácticamente igual. O sea, tú... Ya explota sí. instant. Pero... Se la tiras a un cono. Le tiras tres lapas a un cono y, se la... y le cuelas la lapa en el Y le entra de... una la última, sí, pero... Buah. Dinamita, fan. Aquí. Bueno. El Chuck Jack, sí. Sí. El Chuck Jack, ¿qué más? ¿Qué más cosas? Eh... Las Stinkies están arriba, por pax. Sí, sí, ya están puestas. Bueno, voy a ponerlo en castellano. Bidón. Todo esto lo pondremos en mi Discord, ¿vale? Eh, y luego, ¿qué otras armas? Bueno, hay que poner aquí el AR azul. Mm. Que yo lo pondría eh, por aquí. Mm, el M4. M4 azul. Uh, pondría aquí también M4 verde. Y, y aquí, pues por ejemplo, podemos poner la M4 gris. La. La SMG gris también la pondría en, en. Bueno, no sé. La SMG verde. Sí, aquí hay que poner SMG verde. Y aquí hay que poner. Pues por aquí, SMG gris. Está también fuerte. Igual. Eh... El AK Buah, el AK, el AK, el AK vale. eh, no lo hemos dejado. El AK sí. lo pondría. El AK azul Lo pondría. Hmm. Por ejemplo, Lo pondría aquí. Justo aquí, por encima de la sí, M4 ya. verde. Sí, sí, sí. Ya está. Exacto. El AK verde Lo pondría por encima de la M4 gris. Y el AK gris lo pondría por debajo de la M4 verde. ¿Y la térmica? La térmica. La podemos poner por aquí. Ojo, la térmica, eh. Porque la térmica va, para mí va antes que el, que el. ¿Cómo se llama? Que el revólver o la M4. Bueno, la M4 La gris. P90. Puf, la P90 va aquí. P90. P90 épica va aquí. Y la P90 legendaria va aquí. Y la pistola de mecha, te están diciendo. Pero, pero es que teniendo impulso ya, la pistola de mecha no hace falta, ¿sabes? De mecha. De mecha, sí, de mecha, yo digo. Lo... Pff, de mecha. Voy de lado, chavales. Son las 11 de la mañana. Fusil de infantería, RIP. No, no, o sea, no vamos a hacer C tier ni nada. O sea, vamos a hacer estos. S, A y B. Revolver con mira. Revolver con mira está bien. Sí, lo podemos poner... Lo podemos poner encima de la térmica sin más. O sea, está, está bien. Revolver, revolver con mira. Como recurso, si no tienes un AK o no te has encontrado una M4 o alguna historia... Ah, no, no lleva acento. Lel. Eh... La Digel sin más. Rip Rip. Ah, AVP, pero el AVP es el. el gordo, ¿no? Claro. Ah, bueno, AVP y igual dice. El, el silenciado. No sé, yo para mí RIP es eh, silenciado. Es que eso ya es muy circunstancial, ¿sabes? El. el, el... Yo creo que no. Hostia, la mini. La minigun. Oh, es verdad, tú. En solos. Perdón. En solos. En solos la pondría aquí. Tipo, por aquí. Pero la dorada, ¿eh? Dorada. Sí, sí. La otra. No. La otra no. Pero la dorada sí. La dorada sí que la pondría aquí. La otra no. La otra no la cogería en, en solos. Pero. Pero en dúos, por ejemplo, sí que la pondría en ese tier. Vamos 100% Tier España antes que ese, también es verdad. ¿Y por qué no la morada? Porque es que no me gusta la morada, tío. O sea, es que la, la minigun, o sea, la, la, la dorada está tan up. Para la morada prefiero un SMG azul, por ejemplo. y poca cosa más yo creo no la táctica azul por la pan verde no 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 la pan no no no, es... no, no, PAM no, no. PAM déjate déjate pan. táctica déjate sí yo creo que no hay mucha cosa más no yo creo que no nos dejamos nada a ver eh, en el Fortnite en el Fortnite Fortnite tracker este bonito tracker Eh, Fortnite Tracker, este tenían lo de las armas, ¿no? Mira. Sí. Pero está actualizado esto. Mm, bueno. Entiendo que sí. Está el SMG. Nah, esto no está actualizado. No, esto, esto, está, esto está en Quntis ya. Esto está a Ripsa. ¿Hay algún sitio donde ponga algo de esto? Pero. Es que mira, tío, es que esto estaba de puta madre, loco Es que esto está de puta madre Que fíjate, chaval Pero claro Sí, la pistola de mecha está muy bien, Rick, la verdad, pero... Ah, bueno, sí La podemos poner... De hecho, yo la pondría aquí Hay gente que le gusta mucho Es que está... Realmente está muy bien, eh es que son 180 en la cabeza Es que tiene mucho daño Y te sirve también para Para fakear las impulsos, ¿eh? P90 gris ¿Cómo que P90 gris? Ah, que hay una P90 Antes había P90 gris Aunque yo ya me he perdido también con los colores, ¿eh? Hostia, pues sí había P90 gris ¿Qué dices? Y verde y azul Qué puta mierda, chaval Ahí lo tienes, Anu ¿Cómo es? O sea, eh, escríbelo sin más En plan, no pongas el .com ni nada Son los subfusiles silenciados Estos, no, no, no El subfusil silenciado quita más de esto las peletas, ¿qué opinas para el Early? Están muy fuertes para el Early. Ahora ya puedes tener buen aim, ¿eh? Vandal el español. Pero eso no es un. Eso no es de artículos. Pero. A lo mejor tienen las armas del Fortnite. No sé. Fortnite. PC Guía, imágenes, vídeo. Sí, Juaniki, pero ya puedes tener buen aim, ¿eh? Si no, olvídate. Esto, vaya, rip, ¿no? Yo creo que esto es rip, eh. Me has tangado en uno es que lo flipas, chaval. Sí, sí, será un redactor de banda alto. ¿Esto qué es? Rip, 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 rip. Pero si sale. En guías, que... en guías, dice. Guías, armas, a ver. Acabo de ver. Ninja. Nomos. Pero si es donde he entrado. En guía, no. Guía, armas. Estoy aquí. Esto es una mierda. Rip, 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 rip. Rip, rip. Métete y verás que si estoy dentro, loco. Eso está mierda. Guía a la esa. derecha. Si, si, que estoy aquí. Pues si está ahí, ¿no? Guías, guías fornite, trucos y consejos, héroes y no. Armas. Rip, 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 rip. Letra F No hay Fortnite sin F, tío. Guía Fortnite. Sí. Que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Esto es una puta mierda. Y lo flipas, chaval. Que te metas en el puto link. ¿En qué puto link? Si no me sale link. F, F. Pásamelo por aquí, pásamelo por aquí. Claro, tío. ¿Cuántos subs tenemos, chavales? Eh, es, Tú no te lo crees, esto, de, pero no sé si sabes. O sea, ahora mismo somos 409 eh, subs. ¿Cómo? Vuelve a repetir: 409. <laughs> ¡Ojo! ¡410! ¡Me la, Gracias. la roba! ¡Let's go! Súntelo, ¡Me, la roba, me la roba! Díselo, díselo. Gracias por el sub Eh, Pero ¿dónde? Pero pasa aquí, aquí. Ojo. Su fusil es SMG. Ojo. Su fusil con silenciador épico. ¿Qué es esto? Como que épico DPS 221 Daño 17 Lanza granadas, eh Ojo, no lo hemos puesto Lanza huevos Nada, sin más B, B En la B, en la B Lanza huevos Vamos a ponerlo un poco más alto Aquí Pero... Escopeta corredera, táctica, no sé qué, pistolas... Granada buggy, granada de choque. Granada de lapa. Vale, bien, bien, bien. Me lo han robado, me lo han robado. Un besito, chavales, un besito. Un kiskis. Un kiss, kiss. Pues yo creo que ya está un poco la movida, ¿no? Sí, yo no creo que nos dejemos así nada así importante. Como mucho, a ver, repasar el orden. Vuélvelo a poner en pantalla, a ver. Desde el tieres. Mm. Voy. Aquí. Redeploy, Spas, Rift, Minis, Scar, Silenciada, RPG, Francotirador, Pesado, Impulso, Sorbete, Pistola de Mecha. Yo creo que este está bien. La, este top 10. Scar, Normal. M4, Azul. Pampa, Azul. Minigun, Dorada. Escudo, Gordo. Stinky, SMG, Azul. Medkit, Arco. Pan, Verde. AK, Azul. M4, Verde. P90, Legendaria. Y SMG, Verde. Yo creo que... Factible. Y luego el Better, P90... P90 épica, vendas, buggy, SMG gris, lapas, dinamitas, bidón, lanzagranadas, AK verde, M4 gris, AK gris. SMG verde no lo pones por encima de la P90 de nada. Bueno, pff, no, en verdad no. no. No, no, el SMG verde sí está. Ah, vale, vale, tú. Está Ten en la tierra el último. Y luego la P90 está el primero del tier. Vale, vale, vale. La Deagle sin más. No la vais a coger por encima de nada de esto. No, ahora mismo no. El bidón estaba puesto. Hace poco sería S, pero... Sí, pero ya no. Vale, pues... Lo voy a exportar. Descargar como PDF. Y lo vamos a poner en el discord de eh. Para que lo podáis mirar siempre. ¡Let's go! Me lo han robado, me lo han robado. El rifle de infantería, el nuevo, pero. Pff, yo qué sé. Capaz por la AK, pero. Mm. Apurando ya, eh. Han bañado. Vamos a ver a Borwen. Para todos los subs en exclamación Discord, tenéis ahí. Tenéis ahí todo lo relacionado con. con lo que acabamos de hacer. De subs, no. Sí, sí, de subs, de subs. ¿Cómo pondrías a Diego en el top de España? Pues en solos ahora mismo no sé. <laughs> top. Si no es. Para mí ahora complicado. mismo es. Para mí ahora mismo es top uno. Sí, hay que ser sincero. Yo. O sea, o sea lo que hizo de, de constancia el otro día ya es brutal. O sea, ya o afuera. Sea, no hay nadie amigos. en el mundo que haya hecho eso, ¿no? Sí. Dabseven. Ah. F. De hecho, Dap lo hizo mejor que Diego. Hizo se clasificó y luego hizo top, top 8 o así. Mm -hmm. O top 7 o, pues nene. Sí. Entonces. ¿sí? El 1 con una neurona. <laughs> Suja no se quería mojar. Nada, yo me mojo. Ahora mismo Diego es top 1 en solos. O sea, lo ha demostrado, no hay más. A mí, o sea, como, como jugador, me parece mejor Prision, Narajito. Pero pero jugando solos, el pavo pues, ahora mismo es el mejor. No hay más. O sea, no, no hay discusión ahí. Borwen se clasifica seguro. Sí, hay mucha gente que se va a clasificar. 100%. Bien escauteado, ¿eh? Está escauteando muy bien. Sí, sí, sí. Una cosa que tiene Borwen es... En que el awareness que tiene es brutal. Porque ha caído aquí? Si lo mejor es caer en la casa. A lo mejor por el luz de suelo. Puede ser por si le contestaban No sé. Las impulses. Venga, pa'lante Acá la ha salido. Arco. No le ha contestado nadie, Polar. No lo he visto pikingos. O sea, vikingos No, vikingos no <laughs> Rift No sé qué Buah, es más fuerte esta partida, eh Hell Impulses Buah, pues yo sí la pillaba Buenas Vengo a seguir aprendiendo cositas A ver si algún día casteo Let's go, Shiki A ver si casteas Gamer, y eh jefe guiño guiño Mira, ha pillado las impulsas al final. ¿Qué pasa Carlos Paya? ¿Cómo estás? Lo malo de vikingo es el metal. Eh, sí, pero bueno, puedes rotar campo de fútbol para pillar metal. Es risky, pero el otro se debería estar yendo. Bueno, ya no, porque él hace la zona. Así que ahora o te bajas a. Buah, bueno, es que no te puedes bajar a y... Sí. No te vas a bajar a Grissi, Rip. Movistar diciendo que Tiff mejor del mundo. Ya, XD, pero bueno. Lo que tienen que hacer para ganar visitas. Pues ojalá, tío. Yo lo estoy intentando a ver si me dejan. <laughs> ¿Va a haber algo de. de Fortnite en el VP, Shiki? En plan, bien. No un open, sino algo, algo chulo. Puedes poner un guiño y no decir sí, y con eso nos quedamos tranquilos, sabes. No no en gamer y una liga no va a ver, no van a hacer ese leo de de Fortnite. No somos capaces ni de juntar nosotros 80 personas que se lo tomen en serio, la la la, la no. La SLO no va a hacer una liga de 100 personas Es absurdo Es verdad, la cámara game, Lucas Hostia, vale El boloncho me lo han robado Me lo han robado, me lo han robado Código TQ, Lucas, gente Fía, No sé cómo interpretar eso, Shiki <coughs> Pilla high, hostia. Pues igual es un sí, eh. Pues igual es un sí, eh. O igual es un no. Igual es un sí, eh. Pues entonces que luego no se quejen de la comunidad que no hay donde entrenar, etcétera. Ya bueno, o sea, es que no hay más. Yo he estado dos meses llevando una liga todos los días para que al final fuéramos 50 personas jugándola. Como que la verdad es que no me apetece mucho. Hola Marcos. Yo picaría metal en la montaña de Papá Noel. ¿Qué es la montaña de Papá Noel? ¿Tú sabes qué es, lo, qué es la montaña de Papá Me Noel? Me acabo de dejar muy rayado. ¿Qué opinas del L2R2? Pues que es una puta mierda. Mejor del mundo para mí. Uh, no lo sé. Antes lo tenía claro, que era Vini. Pero ahora mismo no lo sé, porque Vini ni se ha clasificado para el Mundial, entonces no sabría decirte. Pero Tiffio no es. El Diego ayer pilló un tilteo en la liga esta flipante. ¿Qué pasó, Sparky? Lo de la casa del teaser, macho. Ay, calma. D3 no está en marcha, no, 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 no está en marcha. Algún día a lo mejor la re retomamos, pero es que no... Es que no. Imagínate, Suja, hacer un media day de 100 personas en mm, ese... Eh, la LVP puede morir. 100 personas, ¿eh? ¿Te imaginas? La LVP puede morir. Además, en los sitios no, normalmente donde se hacen los media days no caben ya. Eso ya de principio. A ver... No, no lo haces el mismo día, pero. Pero es que aún así, o sea, no son 100 jugadores, tío. Y 100 jugadores, what the fuck. Pues. A ver. Pues lo tiré con Barrett y lo revivió el broken y justo nada más revivirlo, spam de todo el lobby. Y diciendo que menuda mierda el jugar en España, etcétera. Pero todo por un spam, justificable. narajito, crees que se clasifica, sí. ¿Por qué no pilló arco? Porque los impulsos están mejor. Lo tienes en la tabla de ítems. De ¿Qué hemos hecho? No sé, a mí es que. No sé. No, no, no me gusta ahora mismo cómo está el Fortnite en España. No me, no me acaba de convencer. En Europa sí, o sea, en Europa, pues joder. Es la polla. Pero. Pero en España es que no. No. ¿Dónde está la tabla de ítems? En el disco de Subs Diamond. Y yeah. en el disco de Subs está. ¿Cómo ves a Mongral mecánicamente? Pues que es el mejor mecánicamente. Hace replays aquí. Bueno, tiene rift para la siguiente zona si le sale muy tal. A ver. ¿Cómo llega hasta aquí? Porque llega a 10 de vida. ¿Qué le ha pasado para llegar aquí a 10 de vida? Boa, ha tirado rift. No puede ser. Ah, no. La han spameado antes. ¿Estás, Suja? ¿Vives? Sí, lo que está el gato maullando y no quiero que entre en el sonido. qué. Okay. Vaya spam, es que no lo escucha. No. Claro, es que ni lo, ni lo escucha. Ni se escucha que, que le ha roto la pared. Entonces le bustean. Tal, le dejan a 14 de vida. Se tira los minis y a. Pues nada, a 64. Ha intentado a en esta partida. Sí si es que es lo que te digo, que hay una cosa que puso Borwen el otro día que es. Voy a empezar a jugar con bolas. Y juegas con bolas precisamente porque. Es que hay. Mira, ojo. Con las impulsas, eh. Subiendo la montaña con las impulses, es que está Claro, fe. si puedes ir haciendo atache, es que eso es una de las cosas buenas que tiene la Impulse, tío. Que da igual la altura que tengas, que mientras tengas un paro o tres, vas haciendo atache suelo y ya está. Claro. Hmm. No y que hay una cosa, tío, que dijo el Borwen que es pillo las bolas porque porque, o sea, voy a... voy a empezar a pillar bolas porque hay partidas, tío, como esta, que en la que si tienes bola, aunque estés a 64 de vida, llegas al top 25 100% y vas a puntuar, ¿sabes? Aquí se muere. No ha hecho ni top 25, o sea, liderar en esta partida ha hecho 0 puntos. 0 puntos, tío. Y ha gastado. Ha gastado media hora de partida, 20 minutos mínimo. O sea, ha perdido 20 minutos de, para nada. Cuando con la bola, mínimo, en cada partida vas a puntuar. Mínimo. Hay que pillar la bola 100% en solos. ¿Y esta ruta? Máquina. Aquí hay un cofre y un luz de suelo, ¿no? No ha escuchado el cofre y se va happy. ¿Qué está haciendo, tío? Ah, bola. ¡Yoink! No. ¡Yoink! No, tío Se marca marcado un Teddy, tú No sabe manejar la bola El Borwen Me está dando full cringe Verle manejar la bola Full cringe Full fucking cringe Mira, una spas Regalito Minis, no sé qué Pues tranquilito, ¿no? Impulses, minigun, spas Acá Y dos Y dos Bueno, nada Tranquilito. Con calma, además, eh. Esto me lo llevo yo que soy romano. Sí, sí, sí. Ha hecho la de Markel inversa, eh. No sé si te has fijado. Ha hecho la de Markel inversa, tú. Ha hecho esta. Eh. Ha venido a esta casa. Ha venido a esta casa. Se ha venido aquí. No había bola. Se ha venido por detrás de Happy. Ha robado una bola. Y luego. Se ha venido. A. Por aquí. Ha pillado estos cofres. Que creo que solo había uno. Luego ha venido aquí. Luego ha venido al cañón. Y ahora imagino que irá al. Al puente. Se ha hecho. En plan, perdón, ha acabado en la casa. Al revés, al revés. O sea, ha venido al cañón y ha acabado en la casa. Basically. Ha hecho, lo, ha hecho la de Markel inverso. Y se ha dejado la bandera pirata, que eso te da muchísima madera. Y luego al puente, sí, sí. La de Markel igual. Si es que mira cómo va ahora. Si es que ya te da igual. Ahora aguantar. Full mat. Y aguantar al final de partida y ya está. Tomar por culo. No necesito nada más. Hasta tranquilito, sí, sí. Aquí, Borgo se dejó una partida sin jugar por no hacer hot drop. Ya, pues esas cosas no te pueden pasar tampoco. Es que ha tenido tres partidas que no ha puntuado, tío. Lleva 29 puntos y tres partidas en las que no ha puntuado Es que eso no, no, te, no te lo puedes permitir, tío Es que mira lo que te da la bola, loco Full mat, a tomar por culo, venga Hago replays aquí Me planto Tranquilo Me sale zona cerca, roto con bola Otro replays Tranquilito Y seguimos Y seguimos Tranquilamente Sí o no Seguimos por aquí Poquito a poco Con el replay es un minuto ahora que cierre ¿Dónde crees que es el mejor sitio para coger bola? Donde haya cinco bolas eh, Ahora vengo, un segundo, Lucas Ok Por probabilidad donde haya cinco bolas Y aquí pues otra vez aguantar a holdear que me dan? Pues me piro con el boloncho El boloncho me lo han robado Mirlo Me lo han robado, me lo han robado Me planto, robo un poquito de madera Sigo full mat, tranquilamente Me cierra, voy tranquilamente con la bolinchi Y, 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 y esta, es la, esta es la movida, tío No puede ser, por buen. No puede ser que pille esta pelea, tío Que con boloncho no puedes pillar peleas, bro Ha choqueado. Cuatro partidas sin puntuar, tío. Ha puntuado en tres partidas de siete. ¿eh? Vaya rip, tío. Ha troleado. Con la bola yo no haría replays en esa zona, tío. Me... Bueno, no lo sé. ¿Cómo es esa zona? Es que no sé yo si te hace falta hacer replays aquí, ¿eh? O sea, no sé, no sé si te hace falta plantarte Oh, my God Es que mira, ¿ves? Te puedes, te puedes... Puedes estar con la bola ahí tranquilito Debajo de una estructura Nada, ah, es que se planta al lado de alguien y pues nada Solo tres partidas, 29 puntos. Hmm. A la venga, bola. Venga, chaval. Ese chaval se ha quedado sin bola, tú. Uf, se lo ha jugado el Borwen, eh. Buah, vaya free kill. Que bien lo ha hecho. Hola. Free kill Viene Pleasant, se formó una parte de Pleasant, si es que esto es lo que hay que hacer, tío. ¿Qué pasa, Byron? Lassa, ¿cómo estás? Yo saqué 22 puntos en tres partidas y me tuve que ir al médico. Tú sabes, bro, joder, Putada el mejor ítem es el redeploy, sí. Para mí ahora mismo sí. Dile a Borwen Que veo la voz de. La voz review de Fluttermoise con la bola escondiéndose en las estructuras enemigas. Es que la apoya, tío. Es que es la apoya, eso. Mira, ¿ves? Y aquí ahora Tifio. Se tiraría esto. Buscaría un redeploy. Buah, es que es la polla el playstyle de Tiffy, tío. Tiraría el escudo gordo. Se pillaría un redeploy y a vivir la vida. Tranquilamente. Va a buscar esta pelea. Esto es locura, tío. Not worth, not worth, tío. Not worth. Tifu nunca pilla una pelea de estas. Nunca. Tendría que haber puesto su cono, tío. Mal lo está haciendo. Pua. Acaba de desperdiciar el arbusto mucho tiempo. Bueno, ha pillado una kill. Nice. No tiene nada de spameo, eh. Ese AK no lo tengo claro yo, eh otra vale bueno vale okay vale r azul no sé qué bueno ha pillado tres kills y la bola yeah. y hey guys i'm gonna double it okay fuck you dude i'm going for the drop i'm gonna play microphone because i don't really care anymore al ah, dice que eres la suda ya La tierra y la puedo ver en algún lado. Solo es solo para subs. Eh... Maybe that fucking rift or something. Graveler. Only for subs. Okay. Space, oh, no sé qué. Oh. Bueno. Maybe that guy wants to die. I don't know yet. Estoy tío. ¿Para qué es esta, by the way? Octava. Esta creo que es la de naranjita. Mira, 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 do, oh, mira, mira. Mira, mira, el, mira. El boloncho se lo la lo llevo Escúchame, perfecto. Este es el. Este es el buen playstyle, tío. Este es el buen playstyle, loco. Este se es el buen. Playstyle. Llevo, se lo llevo, se lo llevo, en, en, en box, en, en here, Dice que, que va a hacer W aquí, no sé qué. Tronco el eh, boloncho con. Uh, so Bolonchi tranquilito, tío. Se lo han se rompido, ¿no? Se lo han rompido. Se lo han rompido. ¿Cómo? Oh my se god. god. Oh my god. Chao. Oh Chao. El boloncho se le rompió. Oh. Lucas, Suja es tu mascota. No, no. Yo soy la mascota de Suja. El mapa de entreno está bugueado. Cuando pones para reempezar el juego, Desaparece la mitad de las cositas para dispararles. No jodas. Roto, por favor, rompido. En la dúo se ha rompido la boloncho. En la dúo se ha rompido la boloncho. Y ahora, como rota. Es que no quiero escuchar no, a Borwen, eh. No me, me tiltea, me tiltea. Voy a que utilizar los pads. Uh Y falla el arco, el animal. Será animal. Mira, 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 mira ese spam, Va, vale, chao. Sepa el rip. Oh. Ha atravesado la pared con el snow. Lo ha atravesado. Lo atravesó, lo ha atravesado. Ah, what the fuck? Lo 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 Rompido por the wind, oh. sí, sí Oh. ¿Cuál? You're dead, Lo matrón. Esta es la nueva forma de entrar en uno por uno. Oh, sí. well. La de saltar en el último picado. Es que eso como? ya eso ya we estaba, sí, eso ya lleva tiempo. Lo que pasa es que ahora la gente lo está utilizando. Oh my fucking god, dude, I couldn't milk. W kid, bitch. Oh shit, we have to make it. Aquí ya se la pela la partida. El pavo ha jugado ah, WK. Chocó. Y ha jugado la mejor partida que. Bueno, aparte de la win. Bro. Full W el pibe, No falles eso, cabrón. Era imposible aquí try. ya clasificarse. Ah, o sea. Te, tendría, tendría que hacerse dos putas wins, ¿sabes? Con muchas kills, dos wins y sí, con dos wins se clasificaba. Solo con las wins. Sin las kills. Dame el rol cuando puedas en Discord. Tienes que vincular Twitch con Discord, Shiki, y te lo asigna automáticamente el bot. Es que hay mucha gente no name ahí que no sé. Se va a pisos ahora. Casi, Jososkio. Casi, casi. Pero si algún día hacemos bot de Lolito, cogeremos el archivo de la partida del juego. Yo creo que ahí no nos pueden decir nada, ¿no? ¿Te imaginas? Que me banean por... O sea, no le llamaremos Lolito. Le llamaremos Pepe. Y haremos bot review de Pepe en directo. Y taparemos el nombre. Pepe ya está pillado en la comunidad, eh. Bueno, pues, Antonio. Bot review de Antonio. O sea, ¿de quién podemos hacer bot review ahora? Como cuando, como cuando el Pro Evolution no tenía la licencia. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¡Ja! Frijolito. Frijolito, frijolito. Frijolito me gusta. Bot Review de Frijolito. De. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ocultar el nombre de, de Vodafone Giants? Tío, las máquinas estas no le dan nada, nunca. Nunca. Tiene mala suerte. Bueno, Lupita. Lo que te vas a llevar es un van, jefa, como mi cabeza de grande. Ahora venga, hacer spam a tu puta casa. Eh... Vejiga. <laughs> Vejiga, qué gilipollas tú. Vejiga frijolito. Vejiga frijolito Sí, sí, esa, esa es buena, eh in a open... Vejiga frijolito, in a open... vejiga frijolito. In Bot review Vejiga frijolito Es tipo Tipo evolution Soccer, eh Bot review Vejiga frijolito Y pillamos el archivo del juego In game Y así es imposible, ¿no? O sea, es como lo hace Es como lo hacía el pro Bro, come on. Come here, dude. Hostia Bueno Monca dude. Y este PvP, chill animal. Venga, chaval Ah, there? el Teddy The Ah, perdón perdón perdón, 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 perdón Vejiga... Pepi Vejiga Pepe, ha matado Si yo me guardo una repetición del juego... Eres mi padre y su jame abuelo. Calma, calma. Calma, calma. ¿Vuelvo en ese español, ¿no? Sí, sí, sí. Vejiga <laughs> Esta es la partida que se pega con naranjito. Sí, esta la quería rushear porque decía que no le daba tiempo a otra. Aquí lleva dos kills. Y posiblemente después de dos kills a lo mejor tendría que haber sido para el cielo y haberse suicidado. Básicamente. Porque aquí en mitad de partida se encuentra el naranjo, ¿no? Al Tarunji. Tarunji. O Tarunji. O Venga, chaval. Estompeado. Yo aquí sí que me, me, me moría, en plan, yo qué no sé. Oh my god. Mira, mira, este es el narajo, tú. ¡Hola, buenas! Oh, missed, my bad, dude. Aquí le juego la partida narajo, I'm sorry. tú. Doing shit, shit. i fucking bro. You felt? Or you didn't? Oh, they es see que It's That's what you want? Kill me. Or you're going to just hold? No one is coming. Finally. There we go, bro. Narajito, finally, bro. I was giving you a kill <laughs> ¿Te sorprendió que entrara en face? No ¿Pero por qué se picaron, tío? No lo entiendo No dices nada ofensivo, ¿no? No, pero yo qué sé Y aquí ya Entra en la última, ¿no? Y le quedan dos Ah, no, si sí, sí entra en todas Si sí hace diez, ¿no? Si, sí, hace diez Okay, I have the loot. I have the loot. We got. it The shook here. what he I need to go full send for that, bro. What? Here he does the warman. Sending it. Se mata el pibe este. Venga. People. Is... Bro, there's no way. Why is people is going for a full send as well? No, bro. Pues ya estaría. Se jugó a las 10 al final, eh. I would have hit, sí, sí. I would have... No sé, tío. Es que. El... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No puntó en cuatro partidas, es, ¿no? Las dos primeras y las dos últimas, creo. No, las dos últimas sí que ha oh, Ha hecho 2 kills en las dos últimas. He como no sé si o sea mínimo son tres de Plash haríamos de Plash, pero no quiero hacer vos review de la gente de giants no quiero no quiero o sea sé que hicimos una de Plash y teddy y no se cabrearon ni nada pero no no quiero hacer no quiero hacer review de, de la gente de giants o sea me encantaría hacer vos review de Plash porque me parece que es buenísimo pero no no vamos a hacer vos review de la gente de giants De mal que hicimos en el juego. Pero si el fermín es un amor. No, 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 no. No quiero, no quiero. En la parte de derrotar de tu circuito, hace falta hacer techo. ¿A qué te refieres, Adolo? A ver, si pones exclamación vídeo, te sale el, el vídeo. No es mala la de Scoli, eh. ¿Quién es Scully? Schiffer Scully. Un colega de Fini que juega bastante bien. Voy a buscar el bot. Bot eh... review <laughs> de la final de Marky, pero si se tilteó, ¿no? De socio, no es mala de socio Venga, tampoco. Vamos a hacer del bot ese. HRZ socio, ¿eh? Yo no quiero decir nada y, pone, y se pone un clasificado Para Nueva York Y este va odio No está haciendo mi mapa, ¿eh? No me gusta Un poquito gote, ¿eh? Editando Bueno No hay problema Eh, porque he disparado 40 veces al Edit, tío. Ahora de review de HRZ si quieres, si no. No, no, si tío, quieres, no. Si no... Uh, no. No te no. calientes. Vamos a hacer no, el eso. Aquí está haciendo es arena. Aquí empieza, ¿no? ¿O no? A esto es arena, arena. PvPs. El Deuteranope, ¿Cómo, ¿cómo lo lleva? Aquí ya es torneo. Lleva Deuteranope al 4, el bot. Yo de, ya de primeras haría bot review de las cortinas. Eh. Hostia, se parecen un montón a las mías. Hostia, rojillo, eh. No sé qué lleva. No sé si lleva Deuteranope o Protanope o qué lleva. Pero bueno, GL. ¿Dónde cae? <coughs> ¡Ojo, eh! ¡Mira el socio! Brr, brr. Con las rutas, ¿eh? Ojo, ¡Ojo con mis rutitas, eh! Brr. A ver... No, no, en verdad... ¿Dónde cae? Ah, cae en... Cae en la... Mírale, mírale. Es que mírale. Es que como tenga esta ruta... Escúchame. Como tenga... Escúchame, ¿eh, Suja? Me va a enfadar como tenga esta ruta en el Discord. Porque creo que la tengo. Ruta subs... Eh, de solo, míralo, 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 eh. Es la última que puse, eh. Es la última ruta que puse, eh. Bueno, socio, tío, está bien, está bien amortizado el, el sub, entonces. Se va a las casitas, ¿no? Se va a mirar la bola. Y luego a las casitas, sí, sí. Ratón, ratón. Un a little bit of, a, of a rata. Es que está muy bien, o sea. Para, para, os explico cómo, cómo va la, la ruta, porque está bastante fuerte. Y es que. Eh, venís aquí. Luego vais aquí. Y luego venís aquí. Lo que pasa que yo no, yo no la haría así, pero entiendo por qué él, porque él la está haciendo así. O sea, él lo que hace es que se viene aquí, se lootea todo esto, intenta mirar si hay bola, y luego ya vienen estas casetas. La cosa con esta ruta es que si tú la haces inversa, que es como creo que se tiene que hacer, te looteas todo esto, luego chequeas bola, y con el snow ya te vienes aquí. Pero entiendo por qué lo hace así, porque imagino que tendrá miedo de que esto esté looteado cuando él ya salga de aquí. Esa está en el Discord, que sí, que sí. Que sí, que sí, que, que, que está claro. Que el socio usa las rutas de, de Lucas Rojo, tío. Es una... <laughs> y aquí ya pues rezas. El puente no está mal. ¿Esta pelea qué? Le falta faltado el cono. Pero Tápate. Píale, píale. No, se pasa, pasa de la pelea. No, pues no, la, no va a poder pasar, ¿eh? El otro quiere pelearla. Le falta faltado el cono, tío. No está poniendo los conos. Buah, ahí hay hacer party de arco. Se le mete en el cubo el otro, eh. Ponle trampa. Le podía haber puesto la trampa a tú. Bueno. Por lo menos lo mata. Yo tiraba el sniper y pillaba el redeploy. Tal cual, eh. Tiraba el SMGS y pillaba el redeploy. Ah, mira. Ha, ha tirado la R. Como el, como el tifio. Eso lo hace a veces el tifio, ¿eh? Si lleva SMG azul... No lo entiendo, tío. Porque una de las mecánicas de tener el redeploy es poder rotar el primero. Y para rotar el primero luego castigar rotaciones. si no puedes castigar rotaciones si no tienes eso. Ya, ya, ya. Está claro. Es lo que le pasaba muchas veces al, al tifio allá Que no, no podía castigar nada. Y que no te vale de nada tener SMG. Pues... Porque... Es que como, como, o sea, el SMG solo te vale en el late game. No hay ningún punto de transición en el que lo puedas usar. Mira, ahí le ha hecho 9, 9, 10. O sea, le ha quitado 28 de daño, tío. Es decir, nada. Let's go, let's go. Este torneo lo juega mal. Ya. Yeah. Pero porque creo que no entiende el metajuego. A ver, también te digo que no lo entiende ni él ni lo entendía yo hace dos días, ¿eh? No, no. Ni yo. Por eso te digo. O sea, hay que entender que el Fortnite es un juego. Y parece un meme lo del Just Adapt, pero es que es un juego que cada vez más se premia el adaptarse, el entender rápidamente el juego y poder aplicarlo cada semana. Y eso a la gente que, que le cueste llegar más a ese GameSense, pues es normal, ¿sabes? Que no puedan. Pero, tío, Socio es un pavo listo. Yo, para la siguiente. Bueno, wow, al menos yo le he visto ya mejorar que flipas Mira, en el si GameSense. No que... Si no ponen ya estoy muerto. No, no llevo aquí ni de coña. Chavales ¿Qué pasa? Voy a poner un tweet He puesto un tweet Si le podéis dar RT os lo agradezco muchísimo Os quiero en el corazón, en el alma Y, y sois los putos amos ¿Quién me ha disparado? A ver, Tiffy y Socio hay una distancia ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí, entre la victoria y la derrota, tío. Esa es la distancia que separa a Tiffy y a Socio. a poner o algo. El marqués es buenísimo adaptándose, pero se lo toma todo un poco a broma, hombre, normal. Gracias, Ilosa. Escúchame, ¿qué es eso de que en el Primark hay movidas de ninja? Sí, 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 tal cual. Pero, pero ¿qué es eso de las cartas? Que son cartitas que cuestan cuatro pavos. Y. Te las compras y GG's. Pero ese tío que se ha pasado ya la vida? La vida entera. No la pone, tío. Madre mía. ¿Ves el redeploy? Es que está OP, tío. Sin el, Sin el redeploy no podría haber hecho eso. No, 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 no. Estaba done. Eso le pasa por tener Movistar en casa, eh. Mira, mira, va, va de lado. Va full lagueado. Pues como a mí, que se me cae todo el rato. Yeah. Gracias, juan Cádiz. Gracias. Anunoez, ah, no gracias. Jososkyo, Yodamo, Oriol, Mijans, Gaviez y Luis. Gracias a todos, chavales. Thank you, thank you. Muy poco mate. Buah, ¿Cuántos FPS voy? Descarga tormentosa. Nada, si es que. A día de hoy es súper fácil el, el lo del Stone Surge, tío. Si es que metes muchísimo daño por la cara. Nah, eso ya no... Lo metieron para destrozar el meta de De, de Stan, pero, o sea, ahora mismo ya, sinceramente, la World Cup es prácticamente imposible, ¿sabes? Mira, mm. voy a ir, voy a ir. Vale, es que me ha gustado más a más, tío. dónde ha puesto el, el loco? <coughs> Uh, no sé, ¿Qué es, eso? ¿qué es eso? ¿Qué compañía de wifi va mejor? Bueno, ni idea. Yo Depende no... de la zona, amigo. Yo no jugaría con wifi, también te digo. Ya, ya, ya para empezar. X, X puto D, tío. La ha jugado muy mal, ¿eh? ¿Por qué temblaba el puto mapa, tío? Es puto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? LOL, le ha temblado el mapa tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En serio, tío. Le pilla en medio del evento, ¿sabes? Nada, la juego muy mal. Con el redeploy tienes que, tienes que ir por el high. Tienes que rotar con el redeploy. Lo ha jugado muy mal ahí. Tiene el boloncho. Ay que me gusta el boloncho Rota el árbol ¿Y esta ruta? ¿Y esta ruta, XD? Ando ni te... el Un poco XD esta ruta, eh mmm, mmm, mm, 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 mm. ¿Cómo va lo de la tormenta? Si pones exclamación storm, storm surge, te, te lo explico. Estoy pendiente de pillarme full match, tío, y ya. Me voy a hacer sub para los anuncios. <laughs> Solo quizás. Una de las cosas... Que veo con el redeploy es lo que dices. Hay que ir en el high, pero sabiéndolo jugar. Y no es fácil. No, 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 no es fácil. Se han las casas, ahí sí. Solo se ven rutas si eres sub, sí. Yo aquí de Chill anuncios y tal. <laughs> Grande Abel. Contéate cuando escribas Sí, perdón. Yo voy a 30 de Pink y cuando juego World Cup, mi hermano se pone a ver Netflix y me jode las partidas. Y mira que tengo LAN, pues vaya. ¿Qué pasa, Tachi? ¿Cómo estás? ¿Has visto el Pau que juega en PS4 o no? No podía pillar High con esa vida. Hombre, el poder, por poder puedes. De hecho, es, es lo que tienes que hacer. Nada, Rip. RIP Dos partidas muy malas. ¿Qué, me, ¿Qué compañía es mejor para España? Pues depende. Vodafone tiene 600 simétricos, ¿sabes? Bueno, de hecho tiene un gigabit, creo, simétrico. Que es una locura. Entonces, si te puedes permitir un gigabit, pues te pillas un gigabit y vas volando. Pero sobre todo depende de la distancia de, de la red, o sea, de tu casa al servidor. No... Por Lo malo de Badafone es que no tiene la Champions, creo. Ya, imagino. Los de Cometa usan tus rutas y las venden. ¿En serio? ¿Sabes quién es de Cometa? Eh, estaba el Sparky por aquí, ¿no? Me falta Scooby A lo mejor no es Sparky, a lo mejor son sus compañeros. Pero Sparky puede hablar. xd de exposed. Es verdad, tío. Sparky sí, sí. es el puto amo que se suscribe a todos los lados. Sí, está claro. Si, si Cometa hiciera eso, que por cierto, yo tengo muy buenas reviews de Cometa, no, eh, Sparky no, no haría eso. No metáis mierda por meter, eh, chavales, que eso es muy feo. Esto no sálvame. A mí, o sea, a mí. A mí en parte. O sea, yo entiendo que haya gente que pase las rutas y ya está. O sea, no. Es como, esto es como la puta piratería, ¿sabes? O sea, al final, pues. Yo qué sé, el, el que esté suscrito, pues va a haber gente. Y, va, y hay mucha gente que pasa las rutas. Que a mí me da igual, pero el venderlas es un poco feo. Que la pasen, pues. Ya sea, pues. Me da igual si es de Cometa, de Tonto Steam o de. O de Vejiga, ¿sabes? Pero, pero venderlas sí que es un poco XD. Pues para venderlas, que no las vendan. Tú, o sea, que se suscriba a la gente. <laughs> que le va a salir más barato. Es un poco tontería. Claro, claro. Es que no sé, vería una tontería que la gente comprara las rutas. Porque en verdad les va a salir más caro que. Que suscribirse y ver todas las rutas. Yo tengo un H con 100 megas y voy de putísima madre, vivo en Madrid. No está mal. Vendas. No, es una pistolilla. Vendo rutas que te aseguran Rift. Bueno, si hay Hay una que te puede asegurar Rift, que es la de... La hamburguesa. <laughs> <laughs> Viendo rutas que te aseguran la victoria. ¿Va a ir a por el mapa? Yo iría a por el mapa. Hombre, de una. No, va a ir. ¿Dónde está? No lo he visto. Eh. recto. Total, solo voy a Yo sí que iría por la R y balas, eh. Ah, sí, sí. Y además que tienes el Chuck Jack que te la, la, la pica un pollo, ¿sabes? Convidioso. Sí, sí, lo cambias por el escudo gordo y de uno. Pero no lo va a ir. En medio de zona. Yo me hubiera plantado dentro de Salty, pero claro, a lo mejor estaba todo pillado. ¿Cuántos megas te llegan? Yo tengo 120 asimétricos. ¿Y no se te cae? No, o sea, yo que sé, está bien. Edita con la B, el socio. Con la B Con la pero puta si la B. Cutis, que está, ¿no? Juxa, está más lejos que la G, eh. No es de aquí, está en Uzbekistán la B. Sí, sí, la B está. Pero lejos, lejos, eh. Es que lo de los Edit, yo llego a un punto que te lo juro que es en función de la comodidad, ¿Y tío. tío. Y el aret. ¿El retro? ¿Qué haces, retro? Editando dices, co con la, la N, ¿sabes? Con la N. muy es con la N? ¿Con el dedo gordo o cómo? Con la, con la N, tú, la N. con la N. La F va bien, sí, sí, la F es la polla. Sí, sí la F está bien. A ver, que lo, los edits, chavales, es con lo que estéis más cómodos, ¿sabes? Que si editáis con el 0, pues si editáis con el 0 ahora, es un poco incómodo. Lo suyo es hacerlo todo al alcance más de la mano, ¿sabes? Y que no te canse. Exacto, que no te de la mano. O sea, que puedas estar tres horas jugando sin cansarte haciendo 50 edits. O sea, imagino que te que hagas el que... mapa de Speedy y no te canses. El mapa de Lucas Rojo, mejor. Vale, también. Que te hagas mi mapa y. Por cierto, tengo que arreglar lo, del, lo de mi mapa. Que dice. Dice Skull cool que se buguean los targets. Es que lo de los targets es un poco complicado. ¿Cuál es el código de tu mapa? Exclamación entreno. ¿Echas de menos el lol? Nada. Cero. Cero, cero. Cero literal, eh. ¿Puedo jugar 144 FPS con un portátil de 60 Hz, pero con un monitor de 144 Hz metido en los 44? ¿Cómo? A ver, los portátiles de base no tienen DVI, que es la conexión que se utiliza para los 144. Entonces. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El balancho me la roba! ¡Let's go! Me la roba, me la roba. Me la roba! Gracias. Gracias, Ramón. Que. No sé qué estaba diciendo. Ah, que. Um, que hay un problema con. Con el, los portátiles que es que ninguno tiene, un, ninguno tiene conexión de VI. Como mucho tienen un HDMI 2.0. Y el HMI, HDMI 2.0 pilla 120 Hz. Entonces nunca vas a poder jugar en un portátil gaming con una pantalla de 144 hercios entonces que llamar a un portátil gaming es como llamar a mi, a mi gato perro pues, pues, pues no es señor no es no es un portátil gaming porque gaming significa que yo puedo rendir a, a, al máximo y si no puedo jugar en una pantalla de 144 hercios con un portátil pues no es un portátil gaming que es una chufa con un procesador eh, Importante. Entonces, ¿de qué me sirve comprarme un ordenador que cuesta 2.000 euros, un portátil que cuesta 2.000 euros y no puedo jugar en una pantalla de 144 Hz? No sirve para nada. Entonces, no compréis portátiles gaming. Gracias. Nunca. Never. De A no ser que sean Racer. Ahí ya. Mm, ahí ya cambia la cosa, ¿eh? Ahí ya cambia. La inversión vale. Fuiste coach de CSGO. Sí, Villegas. Portátil es Fonbella También Pues me entraba ahora un Telepizza Con un poquito de Fombella, eh A mí también Los, de Lenovo, los de Lenovo también, eh Lenovo o Razer Los que queráis Pero para compraros un Lenovo Mejor pillaros un PC, como el mío Como este que estoy utilizando ¿Qué diferencias hay entre jugar 60 Hz, 144 o 240? Pues los FPS constantes a los que puedes ir. Reales. Porque si tú activas la sincronización vertical, eh, nunca vas O sea, en un monitor de 60 Hz, activando la sincronización vertical, nunca vas a ir a más de 60 FPS. Entonces, si con la sincronización vertical puedes ir a 240... FPS constantes, es que se nota una barbaridad La fluidez del de todo Pero el socio no juega con redeploy O sea, aquí me han tangado Se han eh Ballowground Actualiza la descripción Si sí, tengo que actualizar muchas cosas del canal de YouTube Otra vez se muere Bursteado por no taparse de atrás Puntos, tío. Quedaban tres para que murieran, tío. ¿Qué puta mierda es esto, tío? O sea, ni me he enterado que me han matado. Tenía 170 de vida, tío. Uf. Flojete, eh. Flojete, ¿eh? Muy flojete, socio. Poniendo excusas, leyendo el chat. Flojete, flojete, ¿eh? No es la pena verse mi chicos. No, no, no. Está Benito por el chat, Benito. O oh, no, clever. Levenit. Levenit sí. Vuelve a no tener escudo este pavo. Ahora sí va con redeploy. Que ha abierto cuatro cofres. Now he goes with redeploy. También te digo, es que vaya luz de mierda tiene. ¿Hacemos un bot review en inglés un día? No, no, no. <laughs> Me he calentado, ¿no? Sí. Hola, Aideguare, ¿qué tal? Está en la mierda pura de socio. Bueno, ahora con la bola, a ver, aunque esté a 40 de vida, pues bueno, es una bola. Que ya es más que no tener bola. Y. A ver, tiene luz para ganar la partida. Lo que, le, lo que le interesa ahora mismo es plantarse en un Hazer. Escucha, pero yo, aunque lo haga tipo que le haga quien quiera, tío. Pero yo veo troleada esto de, de no coger el fusil con redeploy, ¿eh? O sea, es como. Es como LR. que. No... Sí, no, no, no le veo sentido. No, no, es troleada es troleada. Es que no le veo sentido, o sea. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Eh, ¿W con el redeploy? No, no, sé. no, no, no Son como dos playstyles diferentes, ¿sabes? No, no te sirve de nada. No sé, lo que... Es que no, no, está mal enfocado, sí. Yo llevaba AR y escopeta, no SMG claro, es Claro, tío, te que... quitas el subfusil, ¿sabes? Una Scar ya te sirve para spamear. Si es que te da igual el subfusil, eh. No, y con una, con una M4 sin más, o sea... Aún por... así, sí, sí. No necesitas mucha cosa más. Se planta siempre en un sitio a hacer, hacer eh, replays. Y con el redeploy no quieres eso. Es que está jugando mal el redeploy, ¿sabes? O sea, está jugando el redeploy porque cree que está OP el redeploy en sí mismo. Pero el problema es que no se juega así el redeploy, ¿sabes? O sea, tú, tú no. Tienes que ser consecuente. Claro, tú no vas a, a low ground con el, el redeploy. O sea, es que él está jugando low ground, fíjate. Está haciendo, re, está haciendo replays en, en una zona de abajo. Y se está quedando con la bola. Es que son conceptos muy, muy, muy diferentes, tío. Muy diferentes. O sea, lo que quieres con el redeploy es pillar la altura y hacer replays en altura. Y, y cortar rotaciones, porque claro. vas a rotar el primero. Porque si, si de por sí rotas a mitad para atrás, te van a destrozar con el redeploy. Sí, es que no o sea, puedes. Este, redeploy es para rotar en early. Y para poder tener esa posición, pero si te posicionas y no tienes AR, que vas a spamearle con el subfusil a media distancia, a larga distancia. No sirve de nada. Claro, debería pillar montaña, eso es. Claro. Esa es la historia. Con el, con el replay tienes que ir a montaña. No te puedes permitir hacer replays aquí. O si haces replays, te haces una torre enorme, que es lo que hacía Tifio a veces. Que sí, que vale, ¿qué quieres hacer replays? Pues te montas un palacete y. Y ya está, tío. Te haces un hashtag diputado del PP. Te montas aquí la trama Gürtel. Y te montas en la montaña. ¿Sabes? Te haces tú, tú tu propia montaña, ¿sabes? Tú eres tu montaña. En solo siempre doy prioridad a la R en vez de las pues sí. sí. A mí me gusta mucho más. De todas formas, hoy entrenaremos con. Con el. Con el. Glider, así que os diré. Claro, claro. ¿Qué pasa, Molt? Hacía replays de casas al lado de montañas. Sí, 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 esa es. Alguna ruta buena para la World Cup? Si te suscribes, Budaz, tienes un montón de rutas buenas para la World Cup Cada fin de semana, o sea, cada miércoles, jueves, subo rutas para el sábado y el domingo. ¿Qué tarjeta me recomendarías con un i9-9900? Pues una 2080. Y ese ordenador te tira mínimo. 5 años todo a tope y luego te tira 10 años, o sea, te aguanta 10 años ese ordenador. A ver, es que igual una 2080 te empieza a volar, ¿sabes? mientras te hace masajes. Claro. Hay que rotar. ¿Cómo me suscribo si estoy en el celular? Pues no lo sé, Timberluis. A lo mejor. Pero se puede, eh, se puede. A lo mejor con. si lo pones en modo vista ordenador. Si la pantalla es de 60 Hz, lo dejo en el limitado mejor. Eh, te da igual, o sea, vas a tener los mismos. Los mismos FPS. O sea, te da igual. Lo que vas a ver tú. Por, mu por muchos FPS que tengas, lo que vas a ver tú son 60 frames por segundo en tu, en tu ojo. No vas a ver nada más. Por 1000 euros, ¿crees que se puede jugar a 144 Hz? Sí, sí, sí. sí. Ojo. Porque no lo he intentado dar. ¡Ojo! ¡Díselo, díselo! <laughs> Se Se me, lo robó, ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! ¡Díselo! Gracias, hitters. ¡Bolonchos, bolonchos! ¡Bolonchos en el chat! ¡Bolonchos en el chat! Tus rutas, pues si pones exclamación Discord, hitters. Y esperas 10 minutillos. Tarda entre 10 minutos y media hora el bot en asignar el rol. Así que tienes que vincular Twitch con Discord. ¿Cuánto cuestan los peces en la casa o casa? Pues como 2.000 euros. O así. Mínimo. Mira todas las bolas, eh. Es que qué abuso, tío. Tranquilito Lucas, tampoco tengo un presupuesto de la hostia. Pero, ¿cómo crees que me irá un Intel I5 novena generación? Será octava, ¿no? No, novena, bueno, no lo sé. Si es novena, pues te irá al fino. Llena 1660. Nada, sí, sí, sí. Te sirve, te sirve, por, más, la. por favor. Yo ahí me había bajado y pillado el high en la montaña el primero. Hombre, con redeploy sí que era buena esa. En la que socaste tenéis todos móviles Racer, ya ves. De hecho, porque no lo tengo aquí, si no te lo enseñaba, está guapísimo tío, el Racer con dos. ¿Qué le pasa socio tío? ¿Qué tipo de conada es esta? O sea, ¿qué tipo de conada es esta? Es que. No te puedes morir con el redeploy en low, tío, todo el rato. O sea, es que no está utilizando el redeploy, ¿sabes? O sea, está cogiendo el redeploy, pero en ningún momento está utilizando el redeploy. ¿No? ¡Ojo! ¡Oh, oh! viene! Eh? ¡El volante me la roba! Dice la Me la roba. Me la roba. Me, me la roba. Gracias. No, no. Nah, en verdad no. Venga, puto. ¡Moloncho! Gracias, gracias. ¿Era Marky? ¿Qué te parece socio sí, a nivel sí, está, mecánico? Buena, bueno, de centillo, cinquillo. Nah, es, es bueno, está bien. Más, tío, ¿Por qué la Pokemon, Tenía que haberme bajado quizás. Tenía que haberme bajado. En ese, en ese sitio tenía que haberme bajado. Está full tron el socio, sí, no sé. Sí. La verdad que flojete, eh. Espérate que se muere. Espérate que se muere. Se tira el cañón. All Cannonball. Se murió. Se no. murió. No, no, no. Nada, nada. Nada. Una hora 44 minutos de torneo y se ha jugado Seis partidas ya. O sea, esta va a ser la sexta. Esta es la sexta. En seis partidas, seis, seis puntos. Buah. Mal, mal, se va Happy. Bueno, esto... Eh, se trasca la magedia, eh. Ojo, eh. Tiene... Impulses y redeploy, eh. Impulses y redeploy. Esa es la buena, eh, en verdad. ¿Quién crees que es el mejor de España? ¿En qué? Es que haciendo sido review soy yo. El resto de cosas no sabría decirte. En pública Riggs. No, no, no. ¿En... Ah, bueno, sí, vale. Porque es el único que la juega. Los rip impulses, eh. En tenis. El mejor de España en tenis, pues la verdad es que no sabría cómo está el ranking ATP ahora mismo, eh. Pero sigue siendo Nadal, ¿no? En waterpolo no No sabría tampoco deciros. Mm. Se lo lleva. Y en el Parchis es mi novia. Ojo. 100%, eh. Es buenísimo, Es buenísima, es buenísima. Es está viciada tú. Buenísimo ¿Por qué pone clasificado al mundial si no lo está? ¿Le pueden banear por eso? <laughs> ¿Le pueden reclamar una agencia que lo quite del título o no? En el Polo, Pedro García Aguado. Hombre, con ese apellido, seguro. En fútbol. O tampoco sabría decirte quién es el mejor español ahora mismo. ¿eh? Es que no veo el fútbol tú. Nosotros vemos Fortnite, gente Preguntar de Fortnite La banderola Let's go. La maderita Un i3, 4.360 Y una 1050Ti Con eso aguanta, no Eso no aguanta nada, rojo Eso no aguanta nada Con un y 3 de cuarta rip. Pone clasificando Ah, no, pone clasificado Clasificando para Nueva York Esa es buena, eh No es mala Buen clickbait, eh <laughs> Le entrará gente, seguro El mejor en plan general En plan, dices Este pibe confío que quede bien En la World Cup Representando a España En... Eh, Prisio si, si ese es el punto Prisio Ahora, en constancia Diego Claramente, o sea, Diego tiene una constancia que es meritoria. ¿Pero sabes por qué? Por jugar arena, no hay más. Porque para él el clasificatorio mundial es como si, si estuviera jugando arena. ¿Sí o no? Sí, sí, tal cual. Y 1400 puntos luego se notan, ¿eh? Claro, si es que no hay más. Vaya rip de loot, ¿eh? Literal. No tiene curas. Nada, rip, rip. Y 5 octava y 1050. Me tira algo, eso sí. Es que lo, im lo importante es el procesador, tío. No tanto la gráfica. ¿De dónde yo he caído? Y Que limpiese el ordenador, guarros. Dejar el SSD limpio, solo para el fornique. Para ti, ¿quién es el mejor de la queso casa? Pues claramente yo. Claramente, sí. además. O Pero... Ali, eh. Ojo. No, no, Ali ya no está. O sea que soy yo. <laughs> Ali se ha ido hoy de la queso casa. Entonces. Claramente soy yo. Y cuando está Yolanda, Yolanda. Siempre. Grande. Yo tengo... Caparías el juego a 144 FPS eh, Yo sí lo caparía Porque No va a haber una O sea, si tú por ejemplo Tienes un capet y, y el juego te baja De 600 a 400 Te da picos sí. Claro, lo vas a notar Pero si te baja De 144 a 130 Es que no lo vas a notar casi Me flipa cuando el chat Se convierte en una conversación De hardware, eh ya, Llega a ese punto, ¿no? Sí, sí. Siempre hace replays en un sitio de mierda, tío. Dios, no me jodas. Rift, rift. Buah, rift, RPG. Ojo a esta, eh. Lo único que no tiene son curas, tío. Mm, tiene que pelear ese, sí. Tiene que pelear ese drop. No. Buah, la han busteado, tío. Entra en zona con redeploy. No, sí. Buah, le ha cerrado a eh, él, loco. ¿Hola? Tiene que estar mucho más alto que eso. Tiene que gastar el material, tío. Es eh, lo que hay. O sea, si juegas el redeploy, gasta el mat. Va a tirar rift. Creo que voy a dentro, eh. me emociono, me emociono, me emociono. Me mordo, Es que, ¿por qué está troleando, tío? ¿Me lo explican? Esa altura? ¿Qué hace? Tengo 80 de vida, redeploy 300 mats. Dime qué hago. Tres puntos, no sé ni cómo, la verdad. Ahí ve. Dime wow. qué hago. Pues yo te digo qué haces. Aquí tiras el rift. Aguantas, 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 aguantas. Y cuando está llegando la zona ya, tal. Pero no tienes que ir el primero, tienes que ir el último. Es que, ¿por qué va el primero? Es que es troleada normal, que te revienten. O sea, tienes que ir... Tienes que ir donde está yendo esta gente, tío. O sea, tienes que ir aquí, a este borde, porque este pavo tiene que rotar. Este pavo tenía que rotar. La gente que está aquí tendrá que rotar. Todo el mundo va a tener que rotar. Y cuando ya la gente ves que se empieza a plantar... Ahí es cuando... Ir cuando realmente te... Que no tiene sentido, no tío. Tengo. ¿Ves? Aquí ya, cuando ves que la gente se empieza a. Um, a plantar, es cuando ya llegas desde la parte de atrás a la parte de adelante, ¿sabes? Ya haces el attache de encima de alguien y fuera. Claro, y te quedas ahí, y luego con el redeploy, pues o bien te bajas al low, que es lo que hacía el Hermois y el Limeson. ¿Qué hace? Tengo 80 de vida, redeploy 300 mats. Dime qué hago. Pues no conear, socio. Eso haces, no, no conear. No es hacer W Monitores de Ozone 144 Hz. Bueno, no, no lo sé. No sé si van bien o no. No los he probado. Pero si van a 144 Hz, pues irán bien, imagino. ¿Cuánto cuesta un monitor ozone de esos? Porque los ha sacado hace nada, ¿no? Ozone Gaming. Buah, pero no son regulables tú. Uf, esto... esto de que no sea regulable me está entrando rip. una taquicardia, ¿eh? Rip, 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 rip. Que no sea regulable me está entrando... ¿Esto es para regular o no? Es que me parece raro que no tenga para regularlo, ¿no? O sea, es como imposible. 200... 189 euros no está mal, ¿eh? Freezing, bueno. Ah, mira, sí, sí. Soporte con ajuste en altura, inclinación y rotación. Ah, vale, pues sí. Ojo, eh. Pero yo no sé cómo se regula esta movida, tú. O sea, no tiene pinta como de muy endeble. Pero sí, sí, no sé. Si se puede regular, de puta madre. Mientras se pueda regular, chilling, eh. 24 pulgadas. ¿Cómo no va a tener DVI, Jorcisco? Estamos locos. Escúchame, pone interfaz de salida. Escúchame, pone interfaz de salida. Ah sí sí tiene. HDMI. Claro que tiene tío. Tiene que tener, ¿ponía? si no es de locos, ¿no? que ponía, no pone HDMI, tú no pone DVI. ¿Qué dices? Tendrá DisplayPort, puede ser, ¿eh? Ah bueno. ¿Dónde están las conexiones? Lo tendría que poner las conexiones, ¿no? Yo con el, yo con el bot review de hardware me, me pierdo. Frecuencia de actualización, 144. Salida de vídeo, HDMI. Es que me da igual. O sea, no puede, no puede tener una salida... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero el OBI es del año de la pera porque se sorprende tanto. Pero tío, yo no tengo ni idea de hardware, no me líes. Otras características: No, rotar, tilt, adjustment, cámara, ángulo de visión vertical, 160 grados, built-in cámara de tacho del stand. A mí, pregúntame, rotaciones, verde, tío. De DisplayPort, nah, no, tío. No pone, no, yo no me fío de esto, pero a ver. Si pone 144, quiero entender y entiendo. Hombre, tiene que tener DisplayPort eso. Display port o DVI Mira Sí, tiene display port, display port, aquí pone DP DP DP, DP, display port y ya Apañati Display port, tiene, tiene Bueno, 189 euros O sea, 189 Sí, 189 euros está bien No es muy caro ¿Cuáles son los monitores de la queso casa? El BenQ XL 240 y algo O sea, 24 o sea, 40 si no y pico No sé esa. cuál es, el de 240 Joder, va mejor que yo, loco Va a ahí, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el socio? Sí. O sea, esto es nefasto Por muchos lados, porque... O sea, sin duda, esta es la mejor casa. Bueno, ya lo hemos explicado. Pero... Pero lo que tienes que hacer y lo que tienes que buscar, si te falla esta casa, no es aquí. O sea, es el cañón. ¿El cañón o aquí? No te vienes aquí o aquí, que no hay ningún sitio a donde puedas ir, ¿sabes? O sea, si te falla esta casa, te vienes al cañón. Un poco troleada, ¿eh? Si usas el código Lucas en la tienda o si irás en Fortnite a 650 FPS, me parece bien. Me parece bien esa afirmación, ¿eh? Me puto voy para atrás, loco. Para este camión. ¿Qué, ¿Qué es el DisplayPort? Pues el DisplayPort es una conexión para que te vaya a 144 FPS o 144 Hz. O sea, para que entendáis una cosa, ¿vale? Eh, esto, es, esto es muy importante. Para que lo entendáis, porque hay mucha gente que no lo entiende. ¿Veis el numerito este? ¿Veis el numerito este que pone aquí? Que pone 240 FPS. Vale. Que a vosotros vuestro ordenador os vaya a 600 FPS. No implica que vosotros estéis viendo los 600 FPS. Eso es lo único. Lo único que hace eso y lo único que te indica es que tu gráfica. Está corriendo el juego a 600 FPS, ¿vale? O sea, sin más. No, no hay. Puedes correr el juego a 600 FPS en 60 Hz, a 600 FPS en 240 Hz y a 60. O sea, y a 600 FPS en 144. Eso es indiferente. Lo importante es los FPS que tú ves, que, que, que tu ojo es capaz de procesar. Si tienes un monitor de 60 Hz, solo vas a ver 60 frames por segundo. Porque la pantalla, el refresco de la pantalla es 60 frames por segundo. Si tu monitor tiene una tasa de refresco de 144, los FPS que tú vas a ver son 144 por segundo. Si es de 120, vas a ver 120 FPS por segundo. Entonces, lo, no importa nunca la cantidad de FPS que tenéis, sino el, el refresco de vuestra pantalla. Lo que os enseña vuestra pantalla a vosotros. Cuantos, cuanta más tasa de refresco tenga, mejor. Lo que también, es que, lo que también tenéis que tener en cuenta es eh, la, la tasa de frecuencia mínima que tiene vuestra pantalla, porque a lo mejor vuestro procesador no es capaz de, de um, soportar la, la, capacidad, la, capa, la capacidad de respuesta mínima que tiene vuestro... Vuestro monitor Si la tasa de, ref de refresco mínima son 30 FPS Si vuestro procesador No es capaz en algunas partes De la partida De procesar esos 30 FPS por segundo Joder, Y os va a 20 puta, Os van a dar microcortes en la pantalla la Que eso se llama stuttering Basically Y eso es un poco resumido A resumidas cuentas El tema de los monitores Verás tú, onda, cerrado, tengo miedo de mirarlo. ¡Hala! ¡Venga! Pero por HDMI no puedo, no puedo ver 144 Hz, no, porga. Por HDMI hay un HDMI que como mucho, el HDMI 2.0 eh, te da 120 Hz. Lucas, ¿hay algún eh, servidor de Discord para la ruta? Sí. El mío, Radu, pero tienes que ser sub Joder, encima O sea, he al punto principio del bus, tío ¿Cómo cierra ahí? Pero tienes que mirar que sea bueno, DisplayPort 1.2 o más nuevo Sí, sí, o sea, lo, lo importante es que el, el cable eh, Sea capaz de... De llegar a esa claro, sí, tasa de refresco Que sí ¿Qué tal, Suja? ¿Cómo estás? Aquí andamos, tío, viendo el bot review de hardware. Están guapos los nuevos emotes. Sí, sí, José. Está guapo, está guapo. Pero el mejor es el del... Escúchame, el del corazón, tío. Rojo un beso. ¿Ese, eh? Ese, ese es el mejor. Y el cable de DP... Me viene con el PC o tengo que pillarlo yo. No, te tendría que venir con la pantalla. De todas formas... Ojo. Mira, coño. Gracias, Rubido, por el dólar. Bueno, euro. Hola, Chris. Oye, Chris tiene suscripción de 8 meses. Sí, sí. Madre mía, tío. Tengo a, mi, tengo a mi gata aquí, pidiéndome mimos. Ojo, eh. Ojo, Chris, la traidora, eh. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira la gata, mira la gata. Mira la gata aquí. Hola, hola, hola. ¿Crees que Marky te ha ayudado a ganar fama? Hombre, claro. Obviamente. Si no me viene, ¿por dónde me, me recomiendas pillarlo? Pues por Amazon mismo. Si tienes Amazon Prime, pues por Amazon. Buena camiseta, señor. Es un pijama, pero gracias. Es el primar ¿Eso es un gato o un puto bulldog? Vamos a ver. Asfalto, lo primero es que he perdido el ratón. O sea, no tengo ratón, ¿vale? Se lo han llevado. Se lo han llevado. Escúchame. Escúchame, no tengo ratón, eh. Gorda. A ver, mira. Mira esto, tú. Está aquí chilling. En mi alfombrilla, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo ratón, tío. O sea, no tengo alfombrilla. Vamos, la ha ocupado entera. Raton Racer, sí, la, la gata es Racer. Nala la bola, Racer. Tío? Está preñada, no, está gorda, hijos de puta. ¿Cuánto pesa? Pero cabrones, que está bien mi gata, tío. Está, está chilling. ¿En plan que se la hayan dejado. ¿Qué opinas del App Racer Cortex? Yo la uso y funciona bastante bien. Bien, niño, está bien. Está hasta tranquilita. Oh. Qué dice el Jinso, el retraso. Mm -hmm. Pone el, pone el ratón en el gato. A ver, si funciona. Ojo, funciona, ¿eh? Ojo, funciona, ¿eh? Bueno, un poco de lado, funciona. Un poco de la, de lado, ¿eh? De la dinchi ¿eh? ¿Cuántos jugadores participarán en las semis? Bueno, no sé. Se pueden enviar links de raid aquí. Eh, Reddit. Capturador del gato HD 240 FPS. <laughs> la gata está más chill que prison en un PvP contra Marquilla, ¿ves? Lucas, un PC por 1000 euros. Pues no sabría decirte, tío. Tengo que hacer. Tengo que hacer PCs de esos de. Presupuesto de 1000 pavos ¿Cuál es la mejor alfombrilla para Fortnite? Eh, Razer Goliatus. Yo a través de Raik que estaba diciendo que eres el puto amo con smoke y tal y me dio intriga, ¿En y te, ¿Te en puta bola de Let's go. ¿Qué opinas que nadie clasifica en Brasil en esta dentro, semana eh? de dúos. Bueno. Rip. He esta no te confundas, tío. ¿Qué opinas de un i5, 7400 y una 1050 Ti? Que te debería tirar. Pero si puedes cambiar a una 1060 Ti, mejor. Llevo un rediploy? lo dejo de escuchar. Me ha caído ahí arriba. Lo importante de los 144 Hz son el. Es, es más el procesador que la gráfica. La gráfica con una 1050 Ti te debería tirar a 144. A 144 Hz. Joder, loco, qué pesados. No a tope, porque no te va a tirar a tope. O sea, vas a tener que jugar en low todo, pero te va a tirar a 144. Una... 1660 TI, perdón. O mil, o mil ¿Cómo es? ¿1660 TI, no, hijos de puta. ¿Cómo es? La 1660 es... No sé cómo es. Creo que 1660. Los pues de puta. Mira, esto como me cierra para ahí. Mira, esto como me cierre para, para que jamás. Ojo, se viene. Mm. 1660... Ah, no, es que es, 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 Estoy Esa full es. chilling, full chilling. Eso, ya sé, yo que cerrar a mí no me iba a cerrar. Y un procesador para 144, pues yo pillaría... Un i5 de novena Yo creo que es lo más Calidad-precio Es lo más rentable Si no vas a hacer stream Si vas a hacer stream Ya te tienes, tienes que la ir a la... la... A un i7-7700k Mínimo Acaba en volcán Como dijiste ayer Ya, es que siempre O sea Es que es XD Hay que tener eso en cuenta, tío es que está cerrando demasiadas veces está en vale. altura, tío Es que eso también sí, sí. ayuda muchísimo al meta del ready pero... ¿Y puedo Sí, sí a, a otro? Escuchadme, tío Escuchad mía, una tío. cosa Se ha dormido ¿El gata? Está en proceso, eh ¿Se te va a dormir ahí al ladito? ¿Cómo transiciona tú? Flipa, eh. El LOL, gata. tío. El, has dicho el gata, tío. Es que tienes un problema, eh. El gata. El gata, tío. El gata. <laughs> Lucas, ¿qué tipo de switches recomiendas más para jugar a Fortnite? Los switches verdes de. De Razer. Y si no. Que son optomecánicos, creo que se llaman. Y si no. O sea, yo... Estoy muy contento con el Huntsman Elite, pero sí. si no Red Switches. Y tengo me puedes montar un PC por mil pavos, si me pagas ya, de sea, esos sea, mil eso pavos, es si favorito, me pagas cien te lo monto. Haga, si no, pues, pues Rip. Te puedo decir, pero lo mejor calidad-precio MD. Bueno. Es que a mí no me, no me da confianza a o sea, me Ya de... sé que aburre, ¿sabes? En plan, ya sé que es en plan estar esperando, pero... Loco Entonces el PC tienes? sería de 900, bueno Por cierto, el Striker va guay, ¿no? ¿Cuánto lleva el Striker? Que son lo mismo que los Red, pero un poco más rápidos Sí, sí, ya los... Ya el, tengo... Los Switch estos de, de Razer verde son la hostia, tío Ya, 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 ya los sé, justo es muy importante un teclado ah, mecánico, importantísimo. Sí, 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 importantísimo. 144 hercios y teclado mecánico es la base. Que es esa línea que tienes entre la cabeza y los pelos, bueno? una marca de nacimiento. O sea, fuera coñas, yo se lo he dicho. Lucas, te amo, si yo también te amo, bueno. Los procedadores de AMD son una polísima. Nice. ¿Qué opinas de Zohan? Que es Dios y que estoy muy contento de tenerlo en el equipo. Que son los switches. Las switches son eh, ah, sí me el tira, mecanismo tira, ¿no? de la tecla. El bloque está rotísimo. Correcto. ¿Que se aburre o que me va a hacer gastar Me he comprado un PC i7 no, ¿no? 9700K y RTX 2070. Pues nada, pues a ir volando, ¿no? Tranquilamente. Madre mía, es pues que eso de verdad, eso te hace masajes. Mm. Sí, sí. Ratones de Mars Gaming, cuidado, ¿eh? Bueno, si te quieres lesionar la mano. Look. Volcán again, eh Quiero ver cómo cierra oh, la mira. zona ¿Por qué es importante el teclado mecánico? Primero porque es más ergonómico Y segundo porque Mira, el tiempo, tío, es que el Joder, loco, Es volcán, tío Es que es volcán, tío Va a tener que gastar rif. Yo es que tiraba el rif. ya, tío es que si vas a tirar al rift, tira el rift ya. Te posicionas primero y, y ya cortas a la gente. Otra vez volcán, tío. Atravesando Volcán, loco. Es que BGL. Me entraba muchísimo ahora un telepizza, eh. A mí también, eh, en verdad. Uf. Eh, está rip, si es que esas zonas son dificilísimas, tío. Mira, todo el mundo va a empezar a volar en el volcán. Todo el mundo va a empezar a volar en el volcán. Mantente, mantente. Última, última. Claro, si es que está OP. Es que, como cierren esta zona, tío. Todo el mundo volando, todo el mundo, todo mira, el mundo. Mira el lobby, mira el lobby más. No, qué animal. No tiene redeploy. Nada, ya está muerto. Mm. No la ha visto. Qué lamentable, tío. Wow. Vaya partidas de socio, tío. No le he escuchado caerme, tío. Vaya partidas, tío. Madre mía, lo que me cuesta hacer un puto top 25, tío. Me cago en la puta, tío. Está jugando fatal. Voy 1500, tío, estoy en mitad de la tabla, tío, puta peste. Ojo Mitro, se clasifica. Pero tampoco le llaméis bot chat, porque ya os gustaría tener su nivel. Eso también os lo digo, ¿eh? Que tenga un mal día no quiere decir nada, tú. A ver, está teniendo un mal enfoque en las partidas en general. Es la lo que Peña también se suba al carro enseguida. ¿Te pasa? Estás, estás hoy, estás hoy. Eh... ¿Cómo se dice? Estoy es que... Fighter, eh. Es que HRZ socio, ¿sabes? <laughs> no, pero a ver, es que el chaval, tío, yo lo que creo que le <laughs> falta a mí es mucho macro no, no, no también. El no, yo no creo que le falte macro, lo que le falta es tomar buenas decisiones porque está haciendo el bot, ¿sabes? O sea, está tomando decisiones de... de estoy más pendiente del chat que de la partida, que es lo que le está pasando. ¿He mirado para arriba? No, no para arriba, tío. Eso Pasa, Marky. Pero no le he escuchado, no le he escuchado landearme en, la, en la cabeza, tío. ¿Dónde está él? El... No, la, la, la gata la ha dado al, al espacio, tú. Yo creo que. Vaya le timing falta... el Marquis, tú. Yo creo que le falta al Marquis y socio un coach, pues sí. Y, a, sí, sí, sí. y, a, y al 90% de los jugadores de, de la escena. Un cat cam, please Ponemos cat cam Gil, vale. estoy haciendo lo mismo Es que lo flipas, tú O sea, es que O sea, mi mano Mi mano es En vez de en el ratón Está en, está en la gata, ¿sabes? O sea, yo manejo el ratón aquí Vejiga socio Es buen hombre Más uno, más uno más uno. Mira mi transición, Marky. jefe. Esto lo has pagado tú, eh. Esto lo has pagado tú, Marky. Ryu se hizo en dos partidas 35 puntos y estuvo en 7 sin puntuar, lema Ahora Ahí. te está dejando la alfombrilla rica, eh. Rica, rica. Luego, le, luego mm, la, la espolvoreo po... a Little bit. Diego se la sacó bastante, la verdad es que sí que lo hizo bastante bien. Uy, 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 uy. ¿Cómo se pone? Uy, uy, uy. Mira, os enseña el culete, eh. Mira, 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 chat. ¡El culete! ¡El culete! Bueno, vamos a hacer bot. Me está dando rabia ver tantos pelos, pues así estoy tú. El gata. El gata, el gata. Bueno, gata. Escúchame, yo te quiero mucho, pero... Voy a coger el ratón. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, saluda a la cámara. Adiós, chat. Adiós, chat. Me voy. Adiós, tienes adiós dios adiós. Chao. Ojo el alfombrilla, tú. Vaya rip. Bueno, let's go. Tecugata Gata. se llama. Se ha hecho varias veces el top 25, pero no sirve de nada. Dice adiós pegando un cabezazo al micro. Pero ni una, ni una partida podía hacerlo el redeploy, tío, ni una. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué va Happy? ¿Por qué cambia ah, todo el rato de ruta, tío? Esto es, esto es lo que. O sea, socio está haciendo lo que nunca deberíais hacer. Nunca, nunca deberíais hacer esto, tío. No puedo poner pared. Y ya de base no caes, no caes en esto. O sea, no caes abajo de la casa azul. Caes arriba en la casa azul. Porque es donde más probabilidades de loot tienes, tío. Es que está troleando porque está yendo a sitios sin más. O sea, está jugando por jugar ahora mismo este torneo. Y eso está mal. Estaba muy mal. Lucas, ¿te gustaría que quitaran Polar? No. Es que solo... O sea.. De los 10, tío, hay que hacer un par bien, tío. Lucas, tú usas Gillette, ¿no? No, no, no. No, no, la verdad que no. Yo tengo una maquinilla de afritar. Lucas, ¿cuánto te mide? Pues un chorizo criollo. Ojo, oh, Pablo, hola. Cojones. Pico volar es la mejor maravilla de este mapa. Bueno, calma, calma. Yo tengo una maquinilla de afitar Lenovo. Estoy intentando hacer la ruta de antes. El arbusto, eh. Pues que cada vez que hay un arbusto yo lo voy a pillar. arbusto? Te has hecho famoso en mi Twitter. ¿Por qué? Porque puse la foto esa con las gafas. Ah, vale. <laughs> esa es, Sparky, esa es, esa es, tío. Pero en realidad es como medio chorizo criollo. Esa finilla. ¿Ves un Teku Ryux? No. Me dice un tal Ifran por MD. Si me dices las rutas del disco de Lucas, te doy una skin. Que me la dé a mí, loco. Pero por qué. Tú, dile que se suscriba. Fer13. Que le cuesta menos que dar skins. Pero ahí está. Llaman mal a socios gente que no se clasificó. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, está claro. Por ejemplo, Marky. ¿Has visto el Twitter de Ninja? El el, ah, el el headshot que le mete a uno con el abusto opuesto. Ya, yeah, es que a veces... rip Oh. ¿En serio no me ¿Una llama? ¡Oh! Tío, me da mucha rabia los. Los cañones, tío, de verdad. ¿Por qué? Porque les tengo manía, tío. Otra vez tiene que luchar y otra vez va a perder la pelea, ¿no? Es que va a perder la pelea 100%. Eso está jugando como un bot. Nada, lo mata, lo mata. Nada, rep, rep. No le están saliendo redeploys tampoco. Una cosa te digo, yo ahora mismo caería en sitios donde hubiera mucho luz de suelo, donde hubiera mucho mucho luz de suelo. No, en el meta redeploy tienes que buscarlo, es la mejor manera. Hmm. Venga, vargí chao. 71 de nice ¿Conoces a Pegot? No Es difícil meterte tú solo El window en vez de comprarlo No, porga Busca KMS pico ¿Qué recomiendas? Poner El teclado un poco de lado o recto Un poco de lado siempre Un poquito de lateral, Rocky Vamos a hacer la última. ¿Tú vas a hacer stream ahora, Suja? Sí, una horita y media, más o menos. Vale, pues. Enciéndelo ya porque yo me voy a marchar. ¿Qué pasa, Ryux? ¿Qué opinas de Milán? No lo conozco. Tiene ya un bate. Se pone a hacer PvP, ¿no? Puede ratilla, eh. Venga venga, 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 venga. Venga, 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 venga. espectacular, ¿eh? Venga, 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 venga. Mm. ¿Pero qué es esto, tío? Venga, 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 venga. ¿Pero qué es esto, tío? Venga, 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 venga. <laughs> ¿Pero qué es esto tú? El puto socio, loco. Puta ratilla. ¿Cuántas veces le he llamado animal ya? Pues unas 425. Hay que hacer el exclamación animal. Y que salga socio, ¿no? Tío, le he pegado ciento y pico, tío. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Le he a cancelar, tío. Ponte lo de sonido de sub. No, no, eso es suyo, es suyo. ¿Cuántas te quedan? La última. Lucas, ¿cómo ves que sea de PS4 y me consiga clasificar para todas las finales de momento? Pues que es Dios, tío. Está bien. Uh, la verdad que. Es buen play, bueno, voy a echar por aquí que me tengo que poner a. Me tengo que duchar y tengo que tender la ropa, jefe. Si Lisco. no ¿Enciendes o no? Ya está encendido. Vale, pues... Pues te vamos a meter un. A Little Hostito, ¿no? Y sí. Exclamación animal. Bueno, chavales. ¿Paco Sanz o Marky? No sé quién es Paco Sanz, tú. El de las enfermedades. ¿El Calvete? Sí, sí. El que copió a todo el mundo, ¿no? O sea, el que copió, el que timó a todo el mundo, ¿no? Ese, ese. Ese era. Vaya telato. Pues posiblemente. Sánchez. Bueno, chavales, eh, vamos a hostear a, a Suja. ¿Cómo es tu canal, Suja? Eh, Suja barra baja W en todas las redes sociales. Perfecto. Pues nada, chavales, os dejo con Suja. Un beso. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, Luquita, lo guapo. Venga, jefe. Hasta ahora por la tarde. Venga, TQ teo, chao, chao, El juego. Si no tenéis, si no tenéis gafas, no, no, va bien la cosa, no va bien. ¿Qué pasa chavalada? Aquí a tope con, a tope con el rojo tío. Un grande, para qué mentir. Pues vamos a hacer algo de bot review, ¿no? Un ratillo, una horita y media o así Míralo ahí en el chat Spamear los emotes de, de rojo Hay que spamear eso, tío Pilla high, pilla high, pilla high Grande, tío, grande ¿Qué pasa, chavalada? Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Pues vamos a hacer un poquito de, de bot review Estaba pensando de qué hacer Pero si me dais propuestas por el chat También, ojo Si me dais propuestas por el chat Le damos también no a no lo que queráis aquí. Venga, va, ¿qué queréis ver? Sí, pero Coño, subo en directo. Por ahí, sí. Lo he visto Chao. Por, por ahí...